Let me go.
Mirando derroche de semen. Entonces le dijo que tenía sida. ¿Podemos ver figuras? ¡Puta, que estoy caliente! ¿Pero quién concha las serpias? Pero weón, cállense, la voy a empezar al toque. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esa funa acá, fama, fama, maxi. Y no, dame algo pa' funar.
mirando derroche de... Dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. De Choda hasta Germán, no me importa quién funde. Funa, funa. En cualquier red social, no me interesa por ser reina. Igual, dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Me gusta pensar que las funas solo son material para Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. Con machistas, estafadores, tergas, hueones despechados y cringe del penca. Somos como un mono a medias. Hablamos de VTubers, quien chucha es Serpias. Porfa, diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas, sin fea mierda. Chanzate tu humanidad completa. Volvamos a ser monos de Radio Funa. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huevear. Nos vamos a hacer monos en Radio Funa. この番組はご覧のスポンサー提供でお送りします。あらあら、uno, ay Carlos, con la conche tu madre, bonta de lo había mezclando música. Ah, empieza el episodio nuevo, weón. Empecemos luego, que estoy aburrido. Y de pronto, cuando estamos en vivo, weón, no tienen ni una guay que decir. Se quedan callados los ojos de la madre, callados. Inicia, vos conche tu madre, inicia. Dale, se gracioso, inicia. Pelotudo, dale. Gracioso, weón. Se quedaron callados, po, weón. Viste la weá que dije, po, weón. Ya, buenas noches, cabros. Por fin es sábado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Funa, weón. El especial de aniversario. Llevamos un año en esta porquería, weón. No puedo creerlo y no nos han funado, weón. Un trabajo. Un solo trabajo. Y no cumplimos con la weá, weón. Aquí no estamos celebrando. Estamos enojados, weón. Estamos indignados. Esta weá no se hace. ¿Estamos? Un año así que nos funen, boludo. Dale, la concha de tu madre. Encima, no solo no nos funan, sino que nos dan verificado, chabón. ¿Nos están jodiendo? Dale, flaco. Queríamos que Twitch nos borrara el canal. Los puteamos directamente. Ay, son chistosos, verificados. Así que sí, concha de tu madre. Vamos, supongo que tendremos que celebrar, po, weón, de que somos verificados ahora. Concha de tu madre. Paco, le están tirando la sub. Muchas gracias a la Maddy que tiró la sub. El gracias, Transformer amiga, que tiró la sub. Y a la Elion, que te dio. ¿Saben quién no tiene sub ahora mismo? Yo, denmela, porfa. Bueno, denle sub, hay una VTuber sin sub acá. Hunter, por primera vez sí estamos hablando de Hunter. Quiero pedir un minuto de silencio para honrar la partida de Coco. Esta vez es bastante. Un minuto de silencio por el chuncho que está. No, un minuto de silencio por la Coco, que en paz descanse. Tenemos Trend del Hype con la Nimu Legacy ahí. Nimu Legacy. Super Nimu Legacy. La queremos, la extrañamos, la adoramos. Twitch nos quitó a la Nimu, pero al mismo tiempo nos Capri High. El verificado significa partner, el partner significa más emotes, y el emote significa más variaciones de la Nimu Ajika. Así que para mí es pura ganancia esta wea. Quiero saber algo, que los 20 emotes que podemos tener sean solo Nimu siendo cogido. Quiero saber algo, gente. Recién habíamos comisionado emotes y ahora tenemos que hacerlo de nuevo porque tenemos como 50 más. Sí, puta la weá, que no piensan en nosotros, un sinvergüenza. No queríamos el partner. Ahora, boludo. Mira, me sé tirar todo el agua. Bueno, vamos a pensar de que el partner fue un regalo de cumpleaños. Porque estos giles culeros no han regalado nada de cumpleaños, pues. Entonces Twitch llegó y nos dijo: felicidades, cabrón, aquí tienes el partner. Tenga, puto. Felicidades. Listo. Ahora hablamos con el señor John Amazon. Le dijimos, por fin vamos a estar en pantalla principal. No, no se puede. Bueno, nos van a dar patrocinadores. No, eso tampoco. Así que, bueno, tenemos más emotes, pues, y podemos lucir el tic cuando ahora nos promocionemos con las VTubers y les pidamos un pixel de collab.
Ahora podemos poner el carnet de que somos partners. Muchas gracias. Y presume su partner. Hola, hermoso. Y todas esas VTubers que nos cancelaron 30 minutos antes del programa. Si quieren estar acá, ahora que son partners, van a tener que prestar el foto. Y las que no aceptaron también, pero bueno, es otra historia. Así me gusta, gracias Arleta. Sí, soy Willy, me come los cojones. La otra imbécil también. Oye, en todo caso, esta weá viene con Amazon Prime también. La maraca rosa, pedime disculpas. La trola de pelo rojo, vos también. Nemo, vos estás bien, pero igual entregame el orto. Ahí está, esa tonta. Podría ser cualquiera. Y en especial esa cualquiera. Que es su cubo cementimo con pelo rojo y cacho. Sí, esa puede ser cualquiera. En especial esa. Sobre todo esa forra, esa hija de la refugiada. Hablando de putear, sí, un saludo no a Cami Bacaneco, que me tiene bloqueada en Twitter, te quiero mucho. Siempre. Para que vengas por acá. Qué manía, boludo, con esa mina. Tú no tenés que putear a alguien, weón. Aparte de la Cami Bacaneco. Capri Pancito. Me reconoce a mí. No, no, no digas su nombre, le estás exponiendo. Ah, estoy tan enojado que voy a bajar a Lili, el tío. Dani. Esa era la Dani, pero bueno. Era la Dani, pero bueno. A la Lili también. Yo quería que fuera Lili, pero mi mente explotó en ese momento y fue Ani. Bueno, por si acaso bajamos de tier a las 2. A las 2, sí. De la mierda. Bueno, Horny, ya aquí te están viendo un millón de personas, no tenés que putear a una VTuber tú. Hablando de putear VTubers, que hacemos toda la semana ahí. Esto. Bueno, vamos a empezar con la rutina. Pues yo voy a hacer porque temprano. Vos no tenés lo que yo te pedí. Sí, así sí. Que... Tú dices el Ligo y yo pongo el Legends ahí bien grande. No, pues. Tú gastas y yo te sigo. Cuando. ¡Nea! ¡Vamos! Bueno, ya que hoy es el día del Remember y hablar de otras cosas. El Mazer hizo esa canción y nosotros chipoteamos tanto antes que saliera, que ya no nos da risa prácticamente. Antes de que el video fuera público, a mí me gusta. Espera, ¿no nos da risa? Antes de que el video fuera público, no había partida de LOL en la cual yo le decía al Mazer, vos cantá y yo te sigo. Vamos. A ver, quiero que este video llegue, no sé, a la Iron Mouse. Pero es que me chupo el pico de paso. Por favor. Pero encima, el chiste de las caras que pone el Mazer al principio salió porque le hicimos bullying por esa parte, es buenísimo. Así que así, ese es el proceso creativo nuestro, boludo. En el video original, el vos canta y yo te sigo, seguía un silencio muy otro incómodo. Otro capripancito para el tren del hype. Y fue como, ¿qué hacemos? Y fue, bueno, aprovechemos. Me una imagen de qué mierda me está diciendo. Y bueno, justo tuve que poner a Luigi como 20 veces. Vamos. No. Pero bueno, mi frase, yo te iba a decir algo. Primero, silenciar conversación. Segundo, ¿se acuerdan cuando muteé la ceje? No, porque no lo hiciste. Bueno, hoy lo voy a hacer. Fluffy, quiero que abras la carpeta. Ceje y Kendo son unos chupapistas. Kendo también, bueno, un saludo al Kendo que es un chupapista. ¿Quién es Kendo? Un mexicano conejo que es el novio de Ceje. Y es VTuber y le gusta comer y dormir. Exacto. Wow, me gusta. Todas las imágenes son meme de izquierda y ahora se llaman en el field name meme de izquierda.png. Para que. No, acá lo tengo, listo. Ah, ok, sí, por eso. ¿Qué pasó? Vamos a hacer un momento remember de lo que pasó. Porque vamos a empezar puteando VTubers un rato porque yo desde la semana pasada quiero putear a estos señores. Y me estoy gustando. ¿Por qué? Tomé agua. Desde la semana pasada que queríamos hacer y teníamos que tener un episodio especial. Y ahora tenemos un episodio especial. Hola cerdo, ¿cuándo te vas a matar? Ese meme es tan viejo, ¿ven? Hablando del remember. Ya, cuenta. Bueno, cuestión. ¿Se acuerdan que habíamos abordado el hecho de que había hubo una página? Ya te dije anoche que no. Twitter gigante. Le estoy hablando a los pibes, ¿no ustedes? Bueno. Un hilo gigante en Twitter. ¿Recuerdan Radio Funa? Que le gustó los cuernes al pibe, ¿se acuerdan? Y que son todos unos putos y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ¿qué pasó? De la nada la guacha tiró un hilo de Twitter, otro más, el cual voy a volver a leer con la misma voz de mierda. Ah, no, pero espérate. Okay. Tenéis que tener la siguiente imagen en pantalla. Tengo que poner el GIF entonces. Sí, okay. Boludo, desde el minuto uno. A ver, déjame buscarlo y si me lo pasan mejor. Está en fanart. Espérame. Porque tengo 60 carpetas de Radio Funa. Te voy a resumir. Bien, en una imagen, lo que tengo en mi PC de Radio Funa, weón. Chulión de hilo que te van a mandar. Va a estar en privado. Y por privado me refiero a ese. Dale,
Sí, es eso, literalmente es eso, es eso, es literalmente es eso, buenísimo. Se viene, se viene. Sí pasó, gente, porque yo me enojé. Y si yo me enojé por algo, ustedes se lo comen entero, ¿no? Ustedes se la tragan. Ustedes se la tragan, así nomás. Avísame cuando esté en pantalla, no sé si vas a ponerle. No, yo sigo buscando el GIF, lo sigo buscando, no lo encuentro. Ya lo busco. Bueno, mientras hablamos de otra cosa. Me dicen estar en fanart, a ver. Dibujo maraco del Hunter, dibujo maraco del Hunter con el Wankaman, dibujo maraco del Wankaman, dibujo maraco del Hunter con el Wankaman. No, no, dibujo maraco. Bueno, a ver si no maraco, ¿sabes? Dale color. Dale color. Cielos, ojalá sean maraco. No, esto es Radio Funa. No sé cómo. Bueno, después dicen que no tienen privilegio. Ahí está el GIF, tremendo. Increíble ese GIF. Muchas gracias. No creo que lo hizo, pero muchas gracias que lo hizo. Ya va a saltar y no va a decir. Me gusta el nombre del GIF. Como tiene que ser. Hola, Mune, ¿cómo estás? Sí, el capítulo de Seki. Ahora todo tiene sentido. Bueno, Jorni, cuando quieras. Antes de el GIF lo hizo el Pirucochi, así que saludos. Un saludo al Pirucochi, que es terrible chorro. Muchas gracias. Iba a decir Pirucochi, pero tenía miedo que no fuera, así que por lo menos lo dije. Gracias por rectificarlo, buen carro. Correcto. Comenzamos. La cuestión es que, pese a todo este quilombo de que ellos metieron, se metieron los cuernos y que ellos se la trole, no sé qué, no sé cuánto, ¡pum! Tiró esto. La bomba. Meme de izquierda número uno. ¡Hola! Estuve viendo Twitter estos días, ya que todo lo que pasó fue un mini experimento social. Mis maracos favoritos, Capri y Gas. ¡Opinión al respecto! Hermano, ¿te acordáis? ¿Te acordáis cuando todos decían, no, hermano, que no soy retrasado en el experimento social? Bueno, acá estamos, todo fue muy, fue un muy mal año 2005. Imagínate, mismo, atrás 15 años, boludo. A ver, 15 años atrás. Peor fue el 2001. Para nosotros nomás. Nadie se tiene que meter en mi relación ni en mi persona, porque son mis cosas privadas y no lo involucra. Dos. Si no les gusta mi humor o mi contenido, no hay necesidad de quedarse. Son muy libres de irse y nadie los detiene. Nosotros no, ustedes se quedan acá, hijo de puta. Ahí acá, nadie se va. Tres. Lo que hagas yo en streams o en redes sociales no tiene nada que ver con mi persona IRL. Si me gusta rolear, solo es contenido. No afecta a nadie de ustedes. ¿A la gente le gusta rolear? Ahí se lave la mano. No, pregunta. ¿Quién haría eso? Bueno, más después de estrellito, ahí sí. ¿Quién rolearía? Feliz aniversario, no, pero para cuando los unan, que ya va un año. Respétenme. Gracias, Dani. ¡Cinco! Gracias por lo visto. Una persona cobarde y asquerosa es la conjunta se oculta detrás de un nombre fake y no daré la cara. De verdad, valórense un poco y den la cara. ¡Seis! Sí, no me da pena mostrar quién soy, pero creo hija. Que sí. Aquí yo me enojé harto porque estaban comentando esto y yo dije el 5 y el 6 están al lado y no pensó sí. Que se podían contradecir. Fue uno inmediatamente después del otro y no se dio cuenta que eran guay distintas. VTuber, hija de puta. Estamos a nivel. No saquen o tomen sus propias conclusiones sin contexto. Si no saben los verdaderos hechos, no se dejen guiar por fundamentos tontos. Siguiente imagen, no, esta no es. Siguiente imagen. La siguiente imagen se llama literalmente ¿por qué mierda subí una foto de ella? Porque al final del hilo ponía una foto de ella. Ahí está. ¡Eso tengo lo bonito! No sé por qué ponía una foto de ella. Entonces puso, ven la cara. Yo no doy la cara porque soy VTuber. Procedo a poner la cara. ¡Pero concha tu madre! Dale, porra. Una, ¡decídanse! 5, 6, 7, 8, salto. No entiendo, weón. Está enojado. Espera, que voy a estrolear a Jorni. ¿La pusimos nosotros o la puso ella? Porque dudo que seamos nosotros. Solo pondríamos un pico ahí. O cualquier sí, otra weón, nos pondríamos patitas de gato. La puso ella. Esa, este no es el puedo reconocerla. O sea, ni siquiera en la cara completa, la vaya media. Sí, esa media. La expresó perfectamente su opinión, weón. Entonces, en orden. Totalmente consecuente. No dio la cara, dio la cara, dio la cara, dio la cara a medias. Todo un poco, hizo de todo. Y, ¿qué pasa? Lo que... Sí, Hunter, vos también estás enojado, ¿verdad? Permítanmelo. No estás tan buena, hija de puta, ¿ven? Pueden ir y enterrar ese meme, nunca más. Sí, sí, no, no hay semana en que me voy a escuchar esto. Podemos ya enterrar el meme. Hemos usado mucho de ese meme, weón. Usemos algo nuevo. Bueno, usemos otra cosa.
Vamos. Hay que abusar de eso hasta que se muera también. Patarra muy poca. Ah, de hecho, está muy buena, señorita. Efectivamente, usted está buena. ¡Che tu madre! Now that's a good one. Y bueno, cuestión. Efectivamente, usted está muy buena. ¿Me puede decir todos los filtros que ocupó? 15. VTubers de 15 viewers se creen la popular del curso como pero para... Yo digo que... Esto. Esta. Como siempre, la VTuber pinchando las bolas, haciendo quilombo, haciendo más grande el quilombo, y después salen con que... Ay, fue bait, te quedé no sé cuánto. La excusa de que es un experimento social ya basta, amigo, yo ya no me la creo. Para mí lo que pasó 100% fue, se pelearon posta, hubo quilombo posta, se arreglaron porque la guacha le dijo, ay, me perdonás, amor, y el chabón dijo, uy, igual y la quiero poner, así que sí. Pero él le dijo, pero vos vas y arreglaste esta guay, vos pedís perdón porque vos la cagaste, no la de mierda, arroba, enter. Y fue, y... Y puso este tweet de mierda diciendo que fue bait. Hace dos minutos, matemos el meme, Horny, lo repite. Oye, Horny. Horny, ¿cómo? Felicidades, Horny, necromancer. Volviste a mi latino. El necromancer. Pero, oye, amigo de Meadhorn, ¿no teníamos confirmación directa de lo que acabas de decir? Sí, sí, sí. Tenemos confirmación de nuestra informante. Empieza con N, señorita N. No, 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 esa palabra. Miss Imu, esa, sí, esa es muy buena. Esa vino y lo confirmó. Muchas gracias por confirmarnos que realmente me pasó lo que yo dije. Como siempre, los VTubers pelotudos haciendo giladas, haciendo quilombo y diciendo que bait y se hacen los tarados. ¡Forros de mierda! Nimo. No me vengan a decir que no puedo hablar de tu relación que vos haces pública. ¡Forro, hijo de puta! ¡Te odio! Namongus. 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 Porongus. ¿Sabes qué? Ya que estamos en el capítulo aniversario, quiero decir una cosa que me sorprende. Cada vez que tocamos el tema de una polémica de VTubers, es la misma wea. Hablamos de gente que cree que tirándole más mierda a un mojón encima de la mesa, la wea se va a limpiar. Es los weones que limpian caca con pichí, weón. Es impresionante cómo pueden crear un huracán de mierda que se pueda ver detenido desde un principio. No, hermano, ¿sabéis qué? Acá hay un pequeño fueguito en la mesa. ¿Con qué se apaga? Con benzina, con chetumare. ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, mierda! ¡Se me está quemando la casa! ¡No! ¿Qué hago? ¡Llamar a los bomberos, lógico! ¡No, culo! ¡Llamar a la bomba de benzina para que le echen más, weón! Esa es la weá que están haciendo constantemente. Y después, cuando se les quema la casa, llaman al seguro y dice, fue el vecino. Ahí lo señor Comerci en la cara, acá en la cara. Le puedo echar más benzina, jefe. A ver, siempre que no. A ver, cuando nos llegue la FUNI, igual vamos a decir que RadioFUNI es un constructo social. Sí, como el sí, género. Es un experimento social. RadioFUNI es un experimento social. No, que es un constructo, ninguno solo es real. Acá de que RadioFUNI desde su principio fue un experimento social y un fracaso. Porque el intento durante un año constante ha sido de que nos funen, o por lo menos nos demanden. ¿Y qué pasó? ¡Nos premiaron, weón! ¡Nos dieron un verificado, con mal, su madre! ¡Somos sí, más malos que somos buenos, weón! ¿Cómo es posible esa weá? ¿Cómo es posible, el del éxito. Yo, en parte yo los comprendo un poco el por qué no lo hacen. Porque yo también tendría miedo si alguien me agarra la mano con un cuchillo y me hace apuntarlo directo al cuello. Es como, wow, no sé qué va a pasar si lo hago. Mejor no. No voy a cortar, po, weón. Obviamente. Sí, sí. Pero, ¿y si no? Oh, cuidado con eso. ¿Y si no pasa? Bueno, en conclusión, las VTubers latinas valen callar. ¿Cuál fue la imagen que no puse al final? Porque hay una imagen que no puse. Era una prueba de que Endo... Endo, la parió Endo. ¿Endo? No, Endo, pasa que cuando terminaron, Kendo puso una cosa de se acabó, se cambió la foto de perfil, se cambió la foto de portada, los dos... La foto no de Kaneki. ¿Cuánto? No. A ver, entonces fue como, ah, es re obvio que posta terminaron, después se arreglaron y dijeron, ay, vos tenés que decir que fue 20 XD. Bueno, pero vos lo decís, trola, digo... Forra, ¿por qué vos la aquí no hay nada malo que dice, sale fiesta en BR, se pone una foto de perfil de fiesta y pues dice, se acabó la fiesta.
Yo veo que es natural. Una historia en tres pasos. Hay fiesta en BR Chat, tomando, se acabó la fiesta. Gracias, cabro. Así que tampoco. ¿Sabes lo que opinas de BR Chat? Un saludo al Kendo, invítate alguna vez un carrete, qué sé yo. Sí, tírate uno, Rey, te queremos mucho. Luffy, mírate el inbox, y cuando digo inbox, te dale color. A ver, a ver. No, una pichula. No, es fiel. Ay, ¿otra vez? Por eso te dale color. Ah, verdad. Que puse mucho aniversario. Te imagináis que. Ay, cuidado. Te imagináis tener un archivo del dale color, weón. Imaginado, boludo. A ver, yo me siento ofendido porque a mí me prometieron que hoy iba a salir el clip del John Miranda con Azan, Dale Color, y no lo tiene. El canal de Dale Color está muerto, como te lo explico. Están todos los videos privados y ocultos. Por eso, andá a descargarte el del John Miranda y después borrá todo. Me chupo, yo quiero ese nomás. Yo quería, ¿sabéis cuál quería? Quería el Radio Funa Origins. El último Dale Color. Este lo hicimos en el canal de Dale Color. ¿No? Lo hicimos en el canal de Dale Color. Sí. Era oficialmente un episodio de Dale Color y murió. Y salió Rey. Era la película. Y era The Last. Fue nuestro piloto. Fue básicamente. Fue nuestro piloto. Pretty much nuestro piloto. Ahí sí. No sé dónde quedó. Ahí eso va para el iceberg. Punto medio. Radio Funa capítulo 1. Ya, pero capítulo hubo cero, gente que vio el capítulo 0. Y esos son privilegiados. Porque no sé si lo van a poder. Capítulo 0 del 0. Tiene como 20 personas. No más. Buena BitsBolts 123, un saludo perro conchetumare, te quiero. Un saludo perro culio. Pero qué buen momento, chabón. Qué bueno. Esto escaló muy rápido. Se fue muy a la verga. De verdad, quiero darle muchas gracias a nosotros. Porque nosotros estamos haciendo esto. Ustedes solo están viendo, chupatitas. Muchas gracias nosotros. Dicen que el programa lo hace el público, pero ustedes no hicieron una hueá. Giles culos. Ustedes hicieron una chota, boludo. El que se quedó viendo las 3 horas del puto stream de Corchea, fui yo. El que vio el stream de la trola de la Nori una y otra vez para sacar todas las pruebas, fui yo. Así que, ¿qué hicieron ustedes? Ay, te di plata, porri, te digo como 500 dólares. Así que, obviamente, quien merece todo el aplauso de este programa soy yo. Muchas gracias, cabros. Gracias, Quick. Gracias. 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 Cualquier queja al Twitter arroba Megafon. El Quick, cual flautista de Hamelin, guió todos los cabros chicos y los ratones al canal de Radio Funa. De paso los tocó entre medio. Fue las abuelas. No olvides, las abuelas. Así, sobre todo las abuelas. Muy importante el episodio anterior. ¿Cuántas abuelas estuvieron en el chat? Bueno, se notaba el tiro. Me alegro. Sí, me hicieron muchas gracias. Literalmente hiciste el pastoreo de vuelta, Carlos. ¿Te acuerdas del pastoreo, chabón? Qué buen momento. Sí, yo estoy ahí. ¿Sí? Boludo, es gracioso, pero en el pastoreo nos vimos cuatro de acá. Faltaba algún cabrón en Mesa nomás. ¿Sí? Porque estaba el Hunter, estaba el Fluffy, estaba el Carlos Pepe y estaba 30. Yo. Estaba yo, boludo. Yo estaba ahí, boludo. Me pregunto por qué no estuve. Podríamos decir que es la Radio Funa Origins. Origins. Este es el Origins de Radio Funa Origins. La peor es el flashback. De eso es que estaba el Hunter, pero yo no sabía que era Hunter. Yo no sabía ni quién era. Era uno, era Roberto. Encima, lo peor es que creo que hablé como banda, porque vos tenés el software activo. Esa es la última. Está la duda. ¿Hunter, hablamos en el Gran Pastor nosotros? ¿Hablamos con vos en el Gran Pastor? Parece que sí, pero no estoy seguro. A ver, te voy a ser sincero. Yo hablé más con el virus. Eres autista, soy autista. Se dio solo. Después, la junta de Undertale cuando el virus se sintió chat ahí porque eras más autista que él. El virus era un chat ahí, El virus fuertemente. Hay que estar para ver qué pasa eso. Ana, la origen. A ver, no, momento. Me voy a cambiar de ropa. Son 2 minutos. Qué bueno que no hay webcam. Esperemos un poquito. Bueno, chicos, no podemos cambiar la escena. ¡No podemos cambiar la escena, chicos! ¡Ahora que hacemos! ¡Rafi, su gorri, lo que mejor sabemos hacer durante todo el tiempo que llevamos haciendo stream! ¡Improvisar y mentir! ¡Vamos, perro! Yo solo quiero decir una cosa. En verdad me puse de la perra el día que se fue la Coco, boludo. En verdad fue levantarme, ver cómo estaban llorando todos y dije, no me puedes hacer esto, hija de repulta. A ver que llegue igual, weón. Pasó algo más encima de ese día, ¿no? El día anterior, la Lulu de Nicky Sánchez se fue, weón. La otra señorita también se fue. Pobre parte. No le dan sus temas por Lulu, weón. El Hunter, el Fantel. Ahí volví. Gracias, Danny Wax, por la suscripción. Te amo. Hola, Danny Wax, por la suscripción. Primera sub, me parece, un genio el pibe. Gracias por la guita, guachín. Cuando coma algo. Ay, sí, Corny se acuerda de todos los suscritos.
Sí, saben que no tiene sub. Yo, denme sub, hijos de puta. Ah, no, ¿qué pasó, gente? ¿Dónde? Es 4 de principio de mes, ¿dónde está la plata? Sí, Hani, es 4 de julio, es hora de tu suscripción diaria, dejaste para la vida pura. Yes, Hani. Nunca antes este tema sonó mejor porque el 4 de julio es justamente la fecha donde se usa este tema, pues. Sí, de hecho, en una hora más podías spamear ese tema. ¿Qué? Este es el único día que podía. Estrellas y franjas por siempre. ¿Por qué? Porque Chile los tiene en la bandera. Y sí, China pero, también. Estrella, franja. Ay, bandera. De que Chile estaba en el corazón de los Estados Unidos porque estaba la bandera en medio de la bandera de mira, Estados Unidos. No hablamos de eso. Jorni, no hablamos de las weas que se inventa Piñera. Ah, pero el diputado que chupa una teta puede estar todo el día hablando, ¿no? Buenísimo ese. Buenísimo ese momento. Mira, es que, mira, yo sé que en la familia está la tradición de hablar del pariente, el tío, el primo, que es como medio astuto y hace wear medias bizarras, como tocarle la teta en vivo a alguien. Pero no se habla del pariente enfermito como Piñera. Eso es mala educación. Tiene una condición, weón. No podís sacar el tema en la mesa porque provoca peleas familiares. Así que no te hacen. No, caca, no. Iba a decir lo mismo. Lo de Texas y Chile, boludo, igual. Sí, mi no te voy a mentir. Ley, un weón puso, ¿cómo se le ocurrió crear Radio Funa? Y leí, ¿cómo se le ocurrió cerrar? ¿Cómo se le ocurrió cerrar Radio Funa? Y dijimos, ¿chucha, lo cerramos ya, weón? Sí, pues el último capítulo, chao, cabro. Terminó el capítulo, mira. Trae esta segunda lente, ¿cierto, Fluffy? Sí. Todo esto, ya que es un especial, creo que no es el aviso del Fluffy, pero es tradición, sí, claro. Yo creo que lo cumplí un año finalmente diciéndolo, pero a la gente realmente nueva que está acá en este programa y justo llegó al cumpleaños, váyanse, Ignoren en este cheer, quería estar numeral 1. Chupa la nana barra baja lover 01. ¿Qué está pasando en este lugar? Pues, ¡qué alegría! Gracias, pues, emperador Kaz, por la suscripción. Es la parte donde no ocurre nada realmente según la pauta, pero hoy día es como un vacío legal porque hoy día la pauta tuvo un hijo con lo que vamos a presentar, que es la previa. Por favor, que pase, la previa. Que haga acto presencia la previa. Y como este episodio de aniversario, en la previa hablamos de VTubers. ¿Se dieron cuenta? Él lo diría, ¿no? Que el chute es Serpias, boludo. Lo dijo. Mamá dijo López. Vamos al revés, weón. Debíamos haber empezado con el ending, weón. Sí, debíamos haber puesto. El problema es que no, soy calamardo, soy VTuber, después de usted, señor VTuber. Soy VTuber. Era Jorni, soy retrasado. ¿Cuál es la diferencia? No, soy VTuber, ¿cuál es la diferencia? Una secuela que me ha dejado hasta cagar programa que aún no elimino y debería haberlo hecho hace rato es borrar BR chat. Ah, sí, yo lo tengo ahí todavía. A ver, el evento de BR chat fue buenísimo. El problema fue que se me quedó pegado a mí cada 2 segundos. Fue buenísimo, me banearon. Sí, por eso fue buenísimo. Fue buenísimo. Eso fue muy bueno. En como, ¿qué fue al principio? Encima fue al principio de año, por eso fue febrero, enero, por ahí. Fue una razón, la única razón por la cual instalamos BR chat fue porque nos invitaron para estar como una exposición de VTubers virtual. Fue lindo ser el tercer lugar mientras duró Caprizat. Como Radio Funa a una weaita. A una wea. ¡Mira la suscripción! Gracias, Hunter, por suscribirte. Gracias, gente. Dónenme. Necesito recuperar los $300 que me costó la el modelo nuevo. Bueno, no. ¿No ven que tengo que comer? Bueno, ven que soy VTuber, tienen que darme ustedes su dinero para yo cubrir mis propios errores porque soy incapaz de asumir las consecuencias de mi acto en la concha de tu madre. Por cierto, mañana modelo nuevo, chicos. Soy completamente incapaz de ver las consecuencias de mis actos. ¡Oh, la barda! ¡No te vi ahí! Mañana, bueno, re. Barda, te extraño. Yo no. Oh, te extraño.
Ya, vos también, Ani, Umi. Y los demás. Y las demás. Las demás. Un saludo a la Kimi, que no la está escuchando. Ay, casi me muero. Un saludo a la Mei, que se me polola por 3 segundos y después como LOL. Sí, después como LOL y ahí quedó. ¿No la carrió? Encima los perros curió la focusión, la tira mierda, mi chabón, es de nosotros, boludo. Cual machito gamer, estoy orgulloso. Métanse al Discord. Tenemos un Discord, chicos, por si no lo saben. Tenemos un Discord. Jugamos FIFA todos los días y el que lo tenemos de hijo le pega a la pared, se escucha ahí siempre. Por favor, métanse. Hay puros retrasados, weón, por favor. Necesitamos cambiar la gente. Estamos dentro de ese grupo retrasado. A ver, somos el ejemplo. Muchos hablan de mi Shinsou, por favor. Sí, me encanta eso. Jorge dice, la focusearon, pero el Jorge terminó 2-17. Ahora le rompo el orto a los perros, culiados. 2-17. Ah, sí, con ese set. Yo estoy de acuerdo, no la focusearon a ella. El Jorge pidió nomás, y así de simple. Espérate. Mira, mira. Sé que mencionaron. Sé que mencionaron la guada del Discord, pero rápidamente así, cabrón. Normalmente nosotros avisamos cuando hay radiofuna. Si no hay, obviamente no vamos a avisar. Entonces no vayan preguntando después de que el Horny tiró el Everyone con no solamente el día, la fecha, el día, la hora y toda la cosa. El weón llega y dice, oye, hay radiofuna, ¿y a qué hora? ¡Weón! Hermano, no gastes saliva. Está intentando explicarle al weón que entra a una tienda que se llama Todo a Mil y pregunta cuánto cuesta un producto. Ya, pero es que son chinos los que ponen las weas Todo a Mil, pues, entre tipo baile, ¿sí? ¿Cuánto es? Ah, 2500. Sí, po, el chino quiso decir Todo a Mil. Cada vez que entro al Discord no se guarda como los demás. No, si sería el único que le pasa. Wow, no lo sé, ¿qué es eso? Yo de ahí encuentro que si de verdad se están enojando por weas así, la no vas a armar el Discord, porque obviamente en Discord el 90% de la gente son o son cabros chicos o son weones o los dos al mismo tiempo. Es muy fácil hacer la cosa. Y no por nada, la primera regla es no ser retrasado. Pero, según la estadística que estaba revisando, dicen que la media es de entre 18 a 35 años, así que si vos estás siendo un saco wea, es porque eres un saco wea nomás. Sí, porque en internet nadie miente por la edad. Le voy a cambiar el nombre culiado del rol de todo a retrasado, simplemente, weón. Sí, yo no pensante, chao. Más acromosomal. Ahora es casi. Así tonto que... culiado. Ahora es casi, pero pareciera que no. Pareciera que no. Están ocupando el casi, weón. Arroba tonto culero. A ver, piensa que el primer filtro es hacerle clic al mono y mucha. Hay un porcentaje importante de gente que no pasa ese filtro. Solo es la weá. Lo que dije de hacerle clic al mono fue porque queríamos filtrar a que sea por lo menos la persona que pueda entrar. No por nada tan rol, simio casi pensando. Casi pensante. Significa que la persona de verdad tenga por lo menos la mitad del cerebro funcionando. Y es increíble la cantidad de gente que no pasa el filtro, weón. No, por la gente filtrada. Leer y un clip. Tienes que darle un emote. ¿Ves todos los emotes? 20, 30. Hay uno que tiene 1500. ¿A cuál le vas a hacer clip, boludo? Decime. Y si te dais la paja de leer las reglas a la pasada, ni siquiera leer toda la guada a la pasada, y hacer, acá tengo que hacer clip. Sí. De hecho, si leíste todo o no, hacerle clic al mono para ver la cochinada de Discord. ¡Ahí! ¡Ay! ¡Un mono! De hecho, voy a editar el mensaje y le voy a poner a este mono de acá abajo. Y voy a poner un pato yañe. ¡A este mono! Voy a cliquear la bandera de Venezuela y no al mono. Y voy a mandarle un DM a todos los admins a preguntar cómo se entra. Un saludo al compadre que me etiquetea sin motivo alguno por cada huevo, Pokémon. Oiga, tío, ¿por qué me banearon del Discord cuando obviamente no leí la regla ni tampoco la respeté? ¡Eso no es justo! Oye, conche, tu madre, hay reglas. Aunque no lo creas, hay reglas, weón. Imagínate un mundo donde la gente lee el manual, weón. Pero más importante, un saludo al parche que mandó un Emilico que está re buena en el Discord. Muchas gracias, parche. Ahora quiero ver eso. Generado culiado. No voy a verla. Una de las mayores quejas que tengo en este programa es convivir con ustedes, weón. ¿Cómo chucha le pueden gustar? Las weas están degenerando. ¿Le pueden gustar un top tier mil? No, weón. Tienen que ir por sus lolis culiados. Conche tu madre, Emilico.
Y de paso le agrego a las que están en mi edad y listo. Estamos de cumpleaños. Con tura. Agregamos a la, a la presidenta del club de arte de Nagatoro. Sí. Uy, qué buena que está la presidenta del club de arte. Cada frame le crece la testa. Cada frame bastante pulido. De verdad que no escucharon, ¿no? Los escucha, pero los como posta, porque puedo jurar que había gente quejándose de que la presidenta no tenía tantas tetas. Entonces dijeron, ¡ah, que no tiene tetas! ¡Que no tiene! ¡Está jodido! Bueno, Fluffy, pon la imagen del verdad, por favor. Espérate, que justo estoy viendo las que son mega guay, no sé cuál poner primero. Espera, sí. Bueno, supongo que la del verdad. Sí, la del verdad es su primero, obviamente. Sí, sí, sí. Casi saltamos la conversación, no sé lo que foto. Cierto, cierto, saliste la conversación, cierto, cierto. Ay, no. La pócima. Me meto a Twitter y gracias por matar al Dale Color. Ojalá todos fueran como el Mega Wea, que come pan con papas fritas por alguna razón. Creo que eso es pan, ¿no? Es pan, ¿no? Es pan con papas fritas por alguna razón. Mientras ve el Dale Color con un mono. ¿Cómo que pan con papas fritas? Ah, debe ser un churrasco, po, weón. Debe ser un churrasco. Para mí es solo pan con papa frita. Igual, yo no confío en la gente que le pone el ketchup por sobre encima a las cosas. Gracias, verdad, mira, estamos en Danganronpa, ese juego es una mierda, weón. El B3 encima. El B3. Creo que una de las pocas veces que tuvimos una conversación civilizada, no sé cómo, fue cuando empezamos a hablar de Danganronpa en el Moro Fumando. No, no sé, fue, salieron los planetas. Ay, verdad, el otro día. Ay, es que sí, el bro. Video del tipo que su wife fue en maicena y le hizo una estatua gigante. Ah, verdad, un café. Ay, ahí estuvimos hablando un rato. Nadie puteó a nadie, excepto quizás a Maison. Muy civilizado. Maison es una mierda, boludo. Está bien. Pero está re bueno. Ya, gente, mira, spoiler de este juego. Spoiler de este juego. En esta imagen solo sobrevivimos el Maison, la tecla y yo. Listo, la pandilla está completa. Ah, soy el astronauta de la mano. Puta, la wea, soy el que se muere primero. Ahí está la chucha. Segundo. Fluffy, ¿dónde tenés la mano? Que se muere importante. Juanca, sí. Todo bien que es un juego del 2017, pero no sé si de spoilear todo la, de lo que trata el juego. No, a ver, no, solamente dije la muerte. No spoileaste de qué trata. Solo spoileaste. No es que cómo. Todavía no lo juego. Salí hace 5 años, lo jugó el virus. ¡El virus! ¡El virus! ¡No está con nosotros! Y aparte, Horny, tú lo jugaste. Yo estuve en ese stream. Literalmente estuve contigo en el stream. Todos viendo, man. Todos viendo. Los 6. Y le estamos cagando toda una excelente historia buenísima que tiene Danganronpa a B3. A todos nos gusta el final de B3. Por fin cierra el Lord. Si no te gusta el final de B3, perro, es que tú no entendiste nada, weón. Tu cerebro es muy chico, weón. No, por B3 es una verga. B3 tiene capítulos muy buenos, minijuegos muy buenos y una historia. Okay. Y después está el final. Tiene capítulos. B3 tiene capítulos muy buenos como el prólogo. Yeah. ¿Qué vas a hacer? El ¿cómo? Prólogo, como que era bait. Sí. La beta, que era muy buena. Que se moría el boludo este que había. No, la beta era buenísima. La beta era buenísima. El capítulo 1 también. Y me viene la gran en su señoría. Era bait. Ándate a la concha, tu madre. Entonces, ¿qué guay tengo que jugar ¿verdad? Yo? Ah, bueno, buenas noches. Para que existen los. Lo de ver todos estos culiados donde te llevas a un personaje al lado, a un lobotel. Al bote, boludo, al eso es la mejor título del juego. Es eso significa, no. Llevar a la bañeta al motel, weón, ¿qué fue eso? A mí me gusta eso porque las llaves del motel son la guay que más le sube amistad a mi waifu. Let's fucking go, Capri Hype. La ver, la puta que me parió. Ya no es mi waifu. No. Con todo. ¡No! ¡Ay, la de no. Mira, vamos a omitir el chiste obligatorio que ya murió. Sí. Bueno, yo la pongo acá. Si sale el New Danganronpa S para PC,
lo voy a streamear. Va a salir. Probablemente. Igual le van a romper el Decadence. De vuelta. Vamos a volver no a hacer. ¡No! Pensé que iba a salir sin hacer referencias al Flash. ¿Te acordás cuando dijiste, oh, Wonka, pero si donan tantos bits, voy a volver a jugar Mario 3? Sigo esperando por conche tu madre. ¿Lo voy a hacer, pero no voy un a año. Hacer, porque... voy a hacer, no pasa un año todavía. Un año. Un año. Un año esperando. Virus te extraño. No puedo esperar. Hasta un hijo, hasta un hijo se demora menos que tu wea. Miro, el mío es favor. Mejor que un hijo, ¿no sabes? Pedazo bastardo, Miro. Mentiroso, culiao. Ya, Miro, vuelve. Si estás por ahí, por favor, vuelve. Por favor. No tenemos que, aún tenemos que secuestrarte y obligarte a jugar Pokémon. Sí. Más bien la secuela del Sword a este punto, weón. ¿Eh? Lo vamos a hacer jugar ese. No. Lo vas a jugar en uno encima, ni siquiera. Que fue el primero el perro culiao. Puta, oye, Leo, Virus, por favor, acuérdate cuando me tenías buena. Ay, el Peña. Oh, que en un año yo saqué un video antes que el Corny, weón. Eso fue feo, muy triste. Hermano, no, me va a llegar la placa de YouTube antes que pongáis la wea. Sí, weón. Sí, me llegó el aviso, de hecho estoy celebrando hoy mismo también, aparte de aniversario, me llegó el aviso de que voy a llegar la placa, conche tu madre. ¡Buena, tenemos placa! ¡Grande, pibe, grande! Oye, pregunta seria, weón. Dime. Si nos llega del canal de Radio Funa, weón, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿La vamos a ir pasando, weón, todos los meses? Sí, pues todos los meses la pasamos entre nosotros. Mira, somos seis. La solución es súper simple y democrática. Pescamos esa placa y la ponemos junto a la mía y me la quedo yo. ¡Wow! Simple. Y yo le paso fotos nomás. ¡Wow, Carlos! ¿Cómo tu mamá te deja tener dos placas? Ahí estamos, un Acer 420 con el agua de la placa. Me acuerdo de esa escena de Smiling Friends. ¡I love kids! ¡I love kids! No deberías estarlo gritando, hermano. No grites eso. Al de que perdí. Buena parche. Bueno, que este. Buena parche, gracias por el milico. Me gustaría ver una foto de la placa Radio Pura al lado del póster de la Meguca que tiene el Frosty en su... si llega a estar en mi casa, lo voy a hacer. Va a estar ahí al lado. Al lado de la Meguca. Porque tú abres la puerta y lo primero que ves es la Meguca, entonces puedes estar al lado de ella. Ay, qué lindo. Para decaer aún más. Pongámoslo en un punto cardinal en medio de los seis. Listo, está en la Patagonia. Me sigue impresionando el hecho de que ese cuadro culiado de la Meguca en tu casa combina demasiado bien ahí. Incluso tú sin saber qué es la Meguca, lo aprecias igual, weón. ¿Sí? Es que el Feng Shui está de manera perfecta. ¿Qué tipo de sushi es ese, weón? Está raro, ¿eh? ¿Cuál es ese Pokémon? A ver. No sé. Bueno, ahora sí quiero poner el meme que hizo el Mega Wack. Radio Funa Generations, men. Dale color, gatió, para que Radio Funa vomitara en el piso. Vomitar la alfombra. Sí que son rápidos, boludo. Con todo esto de los recuerdos. Me vi alguno de los videos de Dale Color en Radio Hoy, en Radio Hobby. El primer episodio de la Hobby, buenísimo. Me tropecé con un cable. Y se rompí todo. Había olvidado eso. Primer episodio. Entramos en esto, me tropezó con la wea y me lo pito. Gracias por el clip, mega wea. Gracias, mega wea. Ahí se va el Out of Context, que no sabemos quién es. Sí, sería una desgracia que estuviera en Out of Context. Saludos a la Noctontex y Radio Funa, que ojalá reviva hoy día. ¿Quién será ese tan misterioso ser? ¿Quién será el dueño de ese canal? Pero sé que quien sea está muerto hace días, weón. Mal, boludo. ¿Qué hace que no ve los episodios anteriores para tener más contenido? No hay episodio anterior. No la cura. No la cura. Sí, que como que se aburrió el de Out of Context Radio Funa, dale, a tirar un montón de cosas, te estoy mirando. Gracias, a ti no nos funado, weón, viste, ineficiente, cuidado. Dame la cuenta, vos trabajas con un ser funado. Entra, va a pasar a ver. Recuerda que gracias a los clips estaba... Oh, los voy a funar, ¿a qué? Radio Funa LGBT, puta la weá, me reí. De hecho, pero igual...
en la cuenta de Red Funes no está tan muerto como la fanfic Funa, que la, esa persona desapareció de la faz de la tierra. Gracias a Dios, gracias a Dios. Fue borrado desde. Desapareció que... y ojalá que no vuelva nunca. Fue baleado en Miami. Ahí está, en el content subió el clip, pero al tiro, weón. Ahí estoy viendo el Megawatt, de verdad, una marraqueta con papa frita. Dime que se haga un churrasco y al otro la papa frita, weón. Para mí es, ¿ves? ¿Cuál es un pan solo? Sí, un churrasco. Sí, ojalá no sea. Mi bajón va a ser pan con papa. Pan con papa frita, weón. Es como que me era arroz con fideo, la weón. ¿Qué conche tu madre? Era tan pica de esa weá. Ay, a mí me tocó una vez comer arroz con fideo. Amigo, ¿cómo haces? ¿Cómo hiciste? Bueno, arroz con fideo, pero dime que vas a comer algo más. Dime por qué vas a comer algo más. Tuve fe, pues, weón. Fideos con arroz y mayonesa ahí. Qué delicia culinaria universitaria, weón. Como la Tecla que come arroz con ketchup, boludo. Ustedes chinos son raros. ¿Qué te pasa con arroz con ketchup? Bien, pues, carbohidratos con ketchup. A ver, dejémoslo así. Papas fritas con ketchup. ¿Bien o mal? Bien, sí, pero bien, no bien, de la bien. Forma que lo puso el nuevo web. El ketchup a un lado y lo untas, no se lo tiras. Ya llegó el maricón, no. O entráis a la piscina o no entráis, weón. Traigan una falda a la vista. Pero bueno, eso es el mismísimo. ¿Cómo es que le compres el ketchup a la piscina? No, está bien con ketchup, pero a un lado no, pues bueno. Le echáis ketchup, le echáis ketchup, la weá es simple. No, le echáis ketchup o no le echáis ketchup, dime sí o no. No le echo el ketchup entonces. Para mí, pero le echáis ketchup. ¿Qué te papas? ¿Qué te quejas? ¿Qué yo qué, Mason? Le echas cheddar encima a las papas. Sí, no, ¿cómo encima? Que no? ¿Cómo cheddar. Que no? Sí. Pero viene así el cheddar. No, el cheddar bueno, no sé, no, pero no le decís a la tipa. El no, cheddar es un queso, weón. No le voy a decir a la guacha Madonna al cheddar. Bueno, entonces... puta, poneme el cheddar como quiero yo, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué te quejas? ¿Cómo que no? ¿Qué chulo pones vos, weón? No, te lo voy a explicar así. A ella le pagan muy mal por algo. Y ya se conoce, no la bola a la señora. Me dan rabia, weón. No me enojé tanto la vez que hablamos de manjar, weón. No puedo defender a la igual gente. Igual puedo defender a Jorni acá. Puedo defender a Jorni acá porque ya que estamos recordando cosas. Me acuerdo una vez que estábamos el Revenge, el John Miranda y yo en un local culé de mala muerte en Viña comiendo papas fritas y tomando chena. Y este weón del John Miranda vio la papa, vio la botella roja y no preguntó ni una weá, pescó la weá y empezó a echar. Y yo dije, weón, pero ni siquiera sabía si es ketchup. Era ají. No, weón. Ay, man, ¿cómo va pero ají? Igual rico con ají, pero hay gente que no lo tolera, po, weón. Adivina quién no lo tolera, po, weón. ¿Te acordáis, no, Quick, por... cuando estábamos en Dale Color, hice la ardemichelada y te dio cagadera por la vez te prendió? No lo soportaría. La ardemichelada fue una bomba de experiencia, weón. Es buenísimo, me volvió a matar, me dio cagadera y volvió a vivir. Fue impresionante. Te limpia el intestino, pero da energía también. Sí, oh, sí que sí. Así que yo lo tomaría de nuevo. Muy rico. ¿Qué tenía esa mierda, boludo? Aparte la sal tiene merken. Y es bebida que te hace comer súper fuerte. Entonces para los que no lo saben, el merken es prácticamente un tipo de ají picante. Bebida que te da energía pero también te hace limpiar los intestinos. Como una Activia pero más bacán. Una natura. Activia, por favor, patrocítanos. Y bueno, que estamos recordando la clásica. Tal vez cuando invitamos al John Miranda al Dale Color y se murió, clásico. Clásico. Lástima que no tenemos acceso a ese clip, weón. Fue una privilegiada los que vieron eso. Si estuviera público el canal de Dale Color. Mira, lo único que hay creo que es una foto. Hay una foto en Instagram. Del John muerto. Del John muerto cuando pasó eso. Sí, yo me saqué la foto del John antes que muriera. Las únicas palabras que tiene esa foto es ser desafiado por John Miranda. Acto seguido, canal. Que cuando estábamos viajando, desafiarnos, pues fue como, ya, pues, weón, tomemos la wea. Pues primero en morir con tu número fue notable. Viajamos del metro a la casa del Revenge. Él dijo que íbamos a tomar toda la noche. 3 de, 2 de la mañana. No pasó. No la noche, 10 y media. Ya fue 2 horas después. Literal, yo me traía Radio Funa. Sí, sería como la evolución natural esa. Ya estuvo en Dale Color, ahora que está en Radio Funa.
A ver, una serie de malas decisiones más. No lo quiero conocer. ¿Me pueden hacer que conozca a Radio Fura? Bueno, no. Acá, boludo, te canto. Mira, él es Fluffy, él es Don Radio Funa. Salúdalo. No, Radio Funa en el parche. Te presento Don Radio Funa. Y Don Radio Funa. Y Don Radio Funa. Ay, no se me olvida Don Radio Funa. Él es Radio Funa, Radio Funa. Usted es Radio Funa. Yo soy Radio Funa. Alguno de Radio Funa quería conocer. Y llega el parche ahí. Miau. Yo me largo de aquí. La limpia, buena de oro. No, señorita VTuber, espere. Me llamo usted, entonces voy. Don Radio Funa, es quien yo soy. Rondamón. A ver, ahora que somos. Comillas famosos, comillas. Me gustaría usar mi. Comillas, sí, somos. Para uno, conocer gente famosa, voy a hacer yo Miranda. Yo Miranda. Dos. Que alguna VTuber me chupe la pija para venir a Radio Funa. Así que si alguna quiere una raid para subastarlo, me avisa el inbox y me entrega la fe. Jorne, cuidado que hay algunas que quieren, pero tú no quieres. No hablamos de eso nunca, bueno. El formulario es simple. Usted pone su canal, las nudes abajo y firma. Y hacemos toda la publicidad que quiera. Y cualquier consecuencia que venga después era un experimento social. Era bait. Sí. Y listo. Toda queja, pero si queja en el inbox, déte mejor. Sí, toda queja, arrobate mejor. Bueno, chicos, les parece si vamos a la pauta de esta noche, porque tenemos cosas planeadas. Se vienen cositas. Vamos a una pausa primero, por favor. Bueno, mira, la pausa y después eso. Mira, el Beagüe ya puso la imagen. ¿Qué? El Moro fumando. Ah, yo voy a echar puesto yo mirando muerto, ¿en serio? Sí. Ah, boludo, rapidísimo. Este otro fue, no digo, mega wea. El mono fumando, a ver. Mira, mono fumando. ¡Ahí está! ¡La wea! ¡Huevo! Espérate, la de arriba que dice, te amo y no estoy de verdad. ¿Qué significa eso? No sé. Está pasando re mal, boludo. Ahí para los que no están en el disco, tenéis y para ver eso, imagínate. Matamos al rey. Pueden verlo en monofondo. Igual lo voy a poner en pantalla, calmado. Es tremendo, retargame. Oh, ahí está la colección de screenshots, weón, de esa leyenda. Sí, mega weón. ¿Cómo tenía el registro de todas esas cagadas? ¿Qué weón tu vida, hermano? Yo mientras buscaba weón, vieja. Terapia. Encontré un de screenshot hecho, de cuando quiero... el Megawean me reemplazó en la radio. ¿Megawean? ¿Que no le eliminó la terapia? Sale al lado de quien en Vale Color se llamaba el tío Funa, Foreshadowing. Foreshadowing. De hecho, Megawean, pon al tiro, por favor, la imagen de Isekai de mierda. Por eso es Isekai de mierda. Mira, ahí está John. No sé qué significa te amo y no estoy de verdad, pero era en segundo antes del desastre. No, creo que... Lo tienes de foto de... Lo tengo de... Sí, en Twitter. Lo tengo de banner de Twitter. Este. Y mira, es ahí está el Insta. Matamos al Ritter. Ya, bueno. De verdad se quedó así. Quedó. Y aquí está el screen... El screenshot, iba a decir, el pantallazo que sacó alguien ahí de foto. Ahí mira. Ahí tiene los arqueos con el tweet, ¿no? En su defensa, igual un viaje te cansa. Pero... Puta, no me acuerdo la cara del Charlie en su momento, el que estaba, el cadáver de Dale Color que quedó abandonado porque no llegó a Radio Funa, descalificado por un negro y por feo. Solo se permite uno. Me acuerdo, estaba viviendo el mejor día de su vida porque este weón veía el video del John y de repente se sorprendió que estaba sentado en la misma mesa tomando, hablando weá con los mismos culeados los cuales él veía los videos, po. Y él intentaba ser chistoso toda la mierda y lo primero que ve es a su héroe muerto. Ojalá me pase eso, boludo. Bien hecho. Ahí. Y para una chica todo se ha hecho de perra. Hay una razón importante con la cual me gustaría que pare la pandemia en un momento para ver si podemos juntarnos y poder cumplir el sueño de alguien y que nos vea todos realmente muertos de la misma forma en que vivo el John.
todos muertos en la mesa y un weón de acá que diga, oh, aquí están estos monos culeados, listo, ahora me los voy a colar de a uno. Ya está así. Me lo voy a colar en fila. Cuando termine la pandemia, vamos a salir de joda con el Top Donator. Así que a tirar guita, gente, si quieren ganarse una cita con todos los panelistas Radio Fura, es el que demos ahí. A ver, ¿cuántos sería en la Nalorberi? ¿La Lupe? ¿Qué? ¿Roma? No. Estaría bueno salir con el Analover, porque si salimos con el Diegote, el filtro amarillo estaría en toda la salida que hagamos, ¿eh? Weón, salimos con el Diegote, salimos con tres estrellas al tiro arriba, weón. Sí, weón. Los helicópteros y todo disparando, weón. ¡Orillas el orillo! Pero si con la música de Need for Speed. ¡Buena, Botoño! ¡Buena, Checho Tumare! Hola, amigo. Ahora sí, cabrón, podemos ir a una pausa. Ah, cierto. Ya hablamos mucho del Don Miranda. ¡Ahí está el John! ¡Ahí está el John! Cuando se acabe... ahí se puede. Cuando se acabe la pandemia, podríamos hacer un Radio Funa Live y también un Dale Color del Recuerdo. Y nos doxeamos todos, ya fue. Y nos doxeamos todos. Al final, Dale Color murió por eso. Dale Color murió porque Remoto era una mierda. Sí. ¿Y cómo será como Radio Funa que remoto la risa? El Radio Funa presencial es una verga. ¿Te imaginas Radio Funa presencial es una mierda? Solo remoto sirve. Como 30 personas, boludo. ¿Te imaginas Radio Funa presencial es una mierda? ¿Te imaginas? Nos vamos con reflexiones. A una pausa y después volvemos con el segundo bloque, que es el recuerdo de un año en Radio Funa. ¿Qué son ese caído de mierda? Spoiler todos. No se despeguen de su canal, vamos a una pausa y volvemos. Muy bien, bastardos, comienza el rap de las VTuber. Vos cantás y yo te sigo. ¡Vamos! Voy a gastar todo mi sueldo, sin pear nada más, es lo que hago yo. Noel, Lumi, Sui, Snuffy, Mune, Rusha, Melody, Fubuki, Soleil, Muna, Kai, Tina, Ochi, Nemu, Kiara, Sege, Mawashi. Solo tienes que sientelas ya, maricón. Viajaré sin parar, de canal en canal, comentaré. ¡Diga mi nombre, mierda! Sakura, Naoko, Nairime, Koko, Pierrot, Korone, Umi, Roboko, Oshimori, Oli, Kaori, Azuki, Mousy, Ryumi, Nozomi. Son 32, por hoy está bien. El próximo programa traeremos más. Espera, ¿esta wea sí? ¡Vamos a simpiarlas! Solo tienes que simpiarlas ya. ¡A simpiarlas ya, maricón! ¡Hijo de puta! ¡Que te fuera Miguel!
¡Viva! Las papas, boludo, este punto que explotó. ¿Qué pasó? No, no. Ese fue el inicio. Genial. De verdad, Polín. Volvimos con el segundo bloque, gente. Otra vez, pensé que era este. El bloque del recuerdo, el cual no podemos iniciar, te configura todo. Puta el culiao. Sí. Una semana para configurar todo. Yo también me adoro. A última hora. ¿Cómo hacer esto? Pasa tanto, boludo, que me da rabia. Pasa tanto que ya me acostumbré. Esta es la esencia de Radio Funa. La precariedad, la improvisación, la comedia. Hablando de... Y aún así, con todas las cosas, regresa el remix del Glam, por favor. Hablando de improvisación, voy a aplicar el protocolo 12. ¡Ah! Chuparon 12. Voy a parir un hijo, conche tu madre. ¡Vamos, mi bebé! ¡Nace, hijo de puta! ¡Yo soy la puta nace, conche tu madre! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Hijo de la perra, por qué! ¡Ah! ¡No sale, conche tu madre! ¡Cómo te cuento lo que está por este hueón! ¡Por la vez, puta madre! ¡Dale, hueón! ¡Dale! ¡Dale, porro! ¡Me estoy mandando pura cagada porque me hacen reír, weón! ¡Mira los encantos, weón! ¡Aquí está mal! No puedo creerlo. Tiene que ponernos a capturar juego y no es un juego. Del hoyo, por favor, dime que sí. Bien, ganaste tiempo suficiente para que... ¿Cómo mierda funciona OBS? Pongo capturar VLC. Tiene un espacio para eso. No funciona. Pongo capturar juego. Funciona el VLC. Captura como ventana. No, puse captura de juego. Así funcionó.
Wea mala. Bueno, vamos a jugar, boludo. Bueno, estoy jugando, estoy ganando, estoy ganando, estoy ganando. Vamos a jugar a Among Us, gente. No, Among Us. Ya, dale. Eso significa que... Ya. Perdonen, estoy remolando. ¿Eso significa que ya está desbloqueada la funcionalidad? No lo sé, a ver. ¿Está o no está? ¿Por qué si lo minimizo Discord no lo pesca? Bueno, ¡te extraño! Sí, me equivoqué de herramienta. Te extraño mucho. Muy ensayado, chicos. Sí, esto lo ensayamos mucho. Se nota. Es así el chiste. Ustedes acá, nosotros decimos plop y ustedes se ríen. Ya, plop. ¿Saben qué? Me da lo mismo. Vos cantás y yo te sigo. Así lo vamos a hacer. ¿Qué programa de mierda? ¿Se acuerdan cuando este era un programa decente? Yo tampoco. Yo tampoco. Ese recuerdo no está disponible. Nunca preparamos ni una weá de un programa de mierda. Nunca hemos preparado ni una weá de este programa, Julián. No es novedad. Pero chabón, ¿se acuerdan cuando nos funaron a Bardock? Ese fue nuestro primer granito, weón. Bonito, muy cheto, boludo. ¡Eh, Carlos! Sí. ¿Se acuerdan cuando funaron a Bardock? Sí, me acuerdo. Sí, amigo. No, vos no tenías un sonido para esto. Yo me acuerdo muy bien. Como si hubiera sido ayer. ¿Qué está pasando? Gracias. Ay, el... Se ve como la mierda o ese concho de tu madre te voy a matar. Ahí está. Sí. No lo vemos nosotros. Después de mi recuerdo, hijo de puta. A mí, no, esto sí. No es tecnología, es recuerdo. No estoy viendo nada. Radio Funa. Viendo lo negro. Ahí está. Enojado, peleándolo. Es como medio raro porque es como que. Y yo, que siempre te apoyé y te pagué las cosas. ¿Entendés? Como que está haciendo un display que se está enojado. Ahí ocupó todo su skills, todo lo que pagó para ser actor de voz, para hacer su audio. Oh, bueno. Tengo. Tengo una... Te mandé a Venezuela con un saltito de la tupitú. No puedo, boludo. Te juro que no puedo. Veo eso y digo, chabón. No te... Yo me cago de risa si me peleo con él. Imagínate que te habla así. Entonces lo maté y morí, conchetumadre. Bueno, es como con la weá de. La weá con Dross. Pero un abrazo para ti. Espérate que se dé cuenta de esto, es lo mismo. Así que Radio Funa, soy un cuqueado para ti. Me río igual, ¿no? Menos mal que hice el disclaimer, La Funa va a llegar igual, hermano. Vamos a tener que comérnosla. El pico, ahí viene. Entre medio de todo ese hilo de Twitter, hay una mina que dice, yo trabajaba en tal medio y lo entrevisté, me trató como la mierda, pero sabéis que la mina dice así como que le preguntó, no sé, pues, ¿y qué vas a hacer ahora con tu canal de YouTube? Y el buen dice que el buen así como que se ultra ofendió y llamó al jefe, que la echaran y la weá. Y esa weá no me la comí tanto porque dije, ¿cómo un buen puede ser así de impulsivo? Y por una pregunta tan nada, llegar a eso, pues, ¿cachai? Y no que no se ha pasado nada. Eso no me lo compré y después ya así como quería cuidar mi trabajo, ya eso igual se está bien. Pero por eso es bueno tener una persona que tuvo algún acercamiento con él y dé su opinión desde esa perspectiva, pues, porque esa periodista yo creo que tuvo un acercamiento más o menos del mismo que tuvo lo extraño. Tenemos al Roy que habló con él, chabón, ¿por qué no lo estamos llamando? ¿Qué pasa el Roy? Porque dijo que está con la señora. Ahora es un hombre de familia. Tiene su battle station en la cocina, ¿entiende eso? Él ahora streamea en la cocina, un hombre de familia, weón, ¿quién no te dice eso, weón? La puta que te parió, otra más que me quiere romper el orto, la concha de la lora. Y después pasó todo este tema de el lugar que no es nido, ¿cómo se llama? El ocio. El antro, saco, weón, el antro. El ocio, el ocio. ¿Cuál labio? Partamos con los labios. De los labios son acá por los bordes, pues. Me decís acá y seguro te está tocando como si fuera a ver, boludo. Los comentarios de Facebook y todas esas weas que salen en internet son pa' huellarlo nomás, pa' reírse del momento porque es chistoso. Yo cuando vi el video de Bardo me cagué de risa porque hay momentos muy chistosos. Julio, mierda. No fueron con intención de eso, pero fueron muy chistosos.
muy olvidoso el verdadero alfa, boludo. Chabón tiene 35 años y tiene cara a tener 60, boludo. Vos lo viste, lo chopija que está y vos te ríes. Bueno, es muy chistosa la wea. ¿Te estás riendo? ¿Un hombre fue afunado y te estás riendo? No puedes no reírte sí. Cuando un juez dice pasé de ser un gorriao a un funao. No puedes no reírte. Son comedia. ¡Adiós! Era que Ayla Loreto fue la maraca, pero el Bardock nunca fue el cuqueado, lo cual es mentira. Bardock fue, es y será el cuqueado por bueno, siempre. Vale. Quedó marcado, la gente lo sigue jodiendo sí. Con eso. Probablemente esté en su epitafio el cuqueado. El cuqueado. ¡Aplauso! ¡Qué recuerdo de mierda cuando había funado! No la vimos todo al mismo tiempo. Video loco. ¡Por Dios, qué recuerdos! ¡Qué buen recuerdo, flaco! ¡Muy bueno! Ese episodio habló tanto el Predator y después se murió. Después se murió. El Predator estuvo en ese cap y creo que ninguno más. Y en el que no, estuvo como en los primeros seis. Ya después cuando empezamos a hablar de VTuber, el buen desapareció. No es que desapareció así como del programa, el buen desapareció de la vida. Por eso, po, desapareció a full. Hace dos, tres semanas apareció el Discord y dijo, hola cabrón, ¿cómo están? Bueno, los veo entre meses. Fue literalmente sí. Eso. Sí, fue eso. Pero nos habló, se muteó. Se desmuteó y dijo, bueno, nos vemos en un año. Volvió el año. Estábamos viendo recuerdo de Ragnarok, me parece. Sí, ¿sí? ¿Cómo esta semana? El güey llegó. Lindos PPT. Los PPT es que alguien se saltó. Vieron como dos capítulos sin mí, weón. Vieron toda la serie sin mí, no sé qué te quejáis. A ver, no se perdieron de nada, porque de verdad la vale corneta. Vale, caca, pero lean el manga, muy bueno. Ya, pero yo les dije, uy, ¿sabes qué? Pueden ver este capítulo sin mí, era el 1, van como en el 20. Ya, pero bueno, Hunter, tú avisaste. Hunter, tú avisaste. En este caso ni siquiera me tomaron en cuenta. Ya te dije que perdón. Nadie pasó el color, ¿qué te cuesta ver la serie? Yo era un culiado. No, yo la quiero ver con ustedes. No, maraco. Estoy viendo con ustedes, hijos de puta. Qué bonito. Literalmente todas las 2021, realmente todas las series que estoy viendo las estoy viendo con usted porque me da porque siento que me ha entretenido así. Vale, también porque estamos viendo puras series de mierda, así que. Sí, ya sí, una serie de mierda que no varía solo. Como un Isekai de mierda. Ah. No, Isekai yo esa bueno las vería. No ya ganamos, ¿viste? Sí, de hecho, solamente he visto un Isekai de manera no irónica. Y el capítulo en que estuve muerto jugó en la mitad del programa. Qué buen Isekai. Era un Isekai. Me acordé cuando me dio por ver ese Isekai de mierda. Ese Isekai de mierda que era como de Wong que entra al juego con su mamá. Y en un principio decía, ya, algo tiene. Y invité al Fluffy a ver aquí super la serie. Pues. Llega el Fluffy y la wea se va a la mierda de mala. Pero mala. Malísima mala, esa wea. Tocaste la wea y te fue a los peores putos pisos. A mí siempre me pasa que me invita a ver una serie y me dicen, no weón, se es terrible buena. Y justo la veo en el peor episodio o cuando se va a la mierda. Yo me acuerdo que había una que con los otros cabros estaban viendo una serie del colegio donde los weones tenían poderes y no sé qué más. Y me decían, es muy chistosa, mucha acción. ¿Claro los Elite? No. ¿Era así? No. ¿Claro los Elite? Era un colegio que tenían poderes. No sé cómo se llama la wea. Podría ser cualquiera. Podría ser cualquiera. Bueno, yo poderes, llegué justo poderes. Al episodio donde los buenos se peleaban. Y era puro drama. Y se ponen a ayudar y todo. Y era yo no me aclaro, la verdad. Lo peor es que, Fluffy, no te pasa solamente con eso. También te pasa con youtuber. ¿Te acordáis, este weón, que intentaste verlo como a los dos días el weón lo funaron? ¡Al man, sí! ¡Al man! Pues se fue el episodio 3. Sí, eso fue el episodio 3. ¿Te acordás? No, de hecho. ¿El weón del Fire Emblem? Que, sí. ¿Cómo sí. Escucha funar a un weón que hace contenido Fire Emblem? Acto seguido, funado. Funadísimo. Sí, weón. Creo que era weón, pero le tomó. Nunca he hecho algo de Fire Emblem. ¡Eso era! ¡Ese! ¡El Toya! ¡Y no battle! ¡Ese! ¡Y no battle! No lo ha hecho. ¡Y no battle! ¡Y tú estabas ahí! Dice, no, es que es buenísima. Y justo llegué justo al episodio en el cual era sad. Estaban peleando.
Podemos seguir viendo Bagato Test, por favor. Ah, boludo, no puede buenísimo. Bagato Test me lo cagué entero solo porque dije, quiero ver porno de Bagato Test. Y veo el primer hentai más recomendado era NTR. Yo dije, no puedo más. Pero huevón. Lo guapé ahí mismo. Espera. Bagato Test, dije. Pero hijo de puta. ¿Cómo que no te acuerdas cuál es Horny? No sé, cuál es. Horny no estaba cuando lo empezamos a ver. Esa es la era una de las series que veíamos cuando no estaba el Horny. Que siempre. Sí. Cierto. Que siempre. Porque nunca estoy. Pero, no, pero a ver, al mínimo, pero mira, al menos una de las series que sí vimos, mínimo todos la vimos en algún momento, fue Ben 10. Definitivamente. Yo nunca la vi, solo me mié con eso. ¿En serio no vi? Bueno, mira, mira el lado positivo. Nosotros te dimos un... te mostramos cómo es el fandom de Ben 10 con el roleo de Ben 10. ¿Se acuerdan, cabrón? Sí. ¿Se acuerdan del roleo de Ben 10? Buenísimo. Yo déjame recordarlo. Roleo de Ben 10. No le puse así, lo puse. Perdón, mi flashback está tardando. Espera, deja hacerlo yo. Estoy mirando para arriba porque no soy flashback. Vamos, piensa lo que tenemos fuerte. Hay muchos porno de Bagato Test, ninguno es RTR, de hecho. Hay mentira. Corny, ese es el problema, estás pensando en Bagato Test, piensa en Ben 10 y va a aparecer el recuerdo. Ah, es bueno, ay, pero está muy bueno esto. Corny, ¿qué te dije? Ay, es que no, tiene pito, no, ya no está tan bueno. Sí, ahí me estoy agarrando. ¡Es un pibe! No es que tenga pito, es un pibe. Por eso tiene pito. Es un chiste recurrente de que es un pibe. Podemos ir al recuerdo, gracias. Pero ahí está el recuerdo, mira, nos vemos. Espérate. Doble. Ay, estoy viendo doble, cuatro radiofunas. Me echamos a subir. Bueno, me compartes tu recuerdo. Ay, verdad que hay que compartirle en la pantalla a los weones. Espera un poco. Sí. Déjalo compartir. ¿No ves que si no me conecto a tu recuerdo no puedo verlo? Sí. ¿Cómo sabían los partes en donde no estabas? Tengo que meter lo bien. Rápido, agarra mi pezón para compartir un recuerdo. Au. Ya puedo darle play. Ya puedo. Digo, ya puedo recordar, ya puedo recordar. Sí, ya sonó el arpa, ponele. Sí, podés. Listo, me hizo. Te quiero partir. Genial. I'm Capítulo 1 no tiene nombre, así que solo el capítulo. En autotune me tengo que agarrar la chota, boludo. Capítulo 1. Que para. ¿Esto es un narrador? ¿Esto es un narrador o qué? ¿Puedo ser narrador? Creo que sí. Vamos, creo que es que habla medio raro. ¿Ya está, dónde está el narrador, el primero? ¿El no, que, la primera no, imagen? Es que, ¿sabes qué? Creo que lo dice Ben, pero no sé. Para, porque está hablando como si me estuviera hablando alguien. Ah, pero en nuestro roleo cambiamos la voz como sea, así queda más cómico, bueno, peor. Es el narrador. Carlos, vos sos el narrador, ya está. Sí, yo voy a ser el narrador, permiso. Ben, acabamos de empezar el verano. Los padres de Gwen se iban a quedar el verano en la ciudad. No sé si es cosa mía, Gwen ha estado comportándose. Me sorprende que pueda escribir bien con tilde y no con coma. De una manera muy rara, más cerca de mí por alguna razón. ¡Punto! ¡Bien! Se ahora sí, si le habló a una chica es una tonta. Estoy siguiendo textualmente la vida. Se acaba de mudar una chica nueva al vecindario. Es muy linda, inteligente y me gusta. Es callada y yo soy muy tímido como para hablarle. Luego lo resolveré. Hoy los padres míos y los de Gwen vendrán a cenar. No tengo ganas de ver a la sobre... No, sábelo todo de mi prima. Empezando a cenar, le pregunté a Gwen si conocía a la chica nueva.
me preguntó para qué quería saber sobre esa chica. ¿Cómo cortamos el recuerdo que dura 20 minutos? Bueno, vamos al rollo erótico. Anda, la parte importante. Piérdele de vista su rato. Y este fue el gran capítulo 4. Pasamos al capítulo 5. Interés. Era mucho el capítulo. Perfecto para sexo entre primos. Lo he usado, me funciona. Adelante, por favor, Carlos. ¡Hola! ¡Despedí al otro imbécil! ¡Se suicidó! ¡Ha pasado una semana desde que besé a mi prima favorita, Gwen! ¡Coma, no hay conche tu madre! ¡Con razón renunció! ¡Corté a Kylie! Y casi todos los días voy como un chiquillo. Voy a la casa de Gwen. ¡Pero Gwen dice que hoy no vaya! ¡Ya doble de la concha! ¿Qué piensa? ¿Que mis tíos sospechan algo? ¿Ya que dice que le preguntan por qué nos llevamos tan bien? Voy a su casa todos los putos días. Y ella siempre le inventa algo. Pero dice que no la vea por una semana entera. ¡Conche tu madre! Creo que no podré soportar tanto tiempo sin ver a mi mamá favorita. Ni yo, ni mi tula podría. Ya llevo 3 días sin ver a Gwen. Hoy iré a su casa. Cuando mis tíos duerman, yo se la pondré a ellos también. Oye, los weones explotaron en esa parte y van a reírse, weón. No, pero no, pero volé. Ah, esa parte es la buena. Sí, esa seguía la parte buena. Volver recuerdo. Escucho gente. Bueno, bueno, seguimos recordando. Ah, recuerdo muy fuerte. No, pero justo donde lo dejaste, por favor. Ah, me corta, no debe ni. Puta la wea, ¿cuándo fue eso, weón? Al pozo de cambio de. No, dale vos a Gwen, boludo. Gracias, sí, Maureando, por el follow. ¿Quién será tocando mi ventana a estas horas? ¡Ay, me estoy tocando! Era la acotación del Hornby, pero bueno. Adelante. Pedónalo, huevo. Me están doliendo las pelotas. Me cago de risa. Y todo esto es tu culpa, Castro. Mira. Realmente podemos decir que el Kek es un rompehuevos. Gracias, Klaus. Sí. Canónicamente el Carlos hace que me duela los huevos. Ah, weón. Me duele. Ah, fue que me rompí la chota. Sí. Me hice adelante. Dale, me está hablando el recuerdo a usted. Ay, me estoy durmiendo. Te muera, que tenés que hacer esto mañana, pero tú. Imposter sus. Oye, Hunter. No voy a hacer un stream en vivo. Sí, por favor. Yo quiero recordarlo. No, que nos borran el canal, que no puede estar. Bueno, no vas a creer. Feliz aniversario de Sonic. Weón, me van a volver loco, weón. Lo escucho 2 veces, weón, voy a morir. La voz de mi conciencia cambió. Soy yo, weón. ¡Ay, también se cayó! Al pozo de cambio de voz. Weón, escucho gente muerta. Estamos igual. ¡Ven! ¡Ah, ven, come, corta! ¡No debe ni! ¡Era vos! Bueno, no importa, ¿qué estás diciendo? Si cortaste el recuerdo. Solo quería ver a mi vida favorita. Bueno, me aburrí, vamos con ustedes, Sonic. ¿Se acuerdan cuando vi un concierto de Sonic? ¡Qué lindo, los caos! ¡Jota la intermit! ¿Dónde está el tema de Shadow? ¡Vámonos! ¡Está buenísimo! ¡Este! ¡Qué buen tema, la puta madre, weón! Bueno, termino el sueño. ¡Ay, amor, ay, amor! No, sin cuidado, que todavía se. No les voy a mentir, me estaba descargando ese video. Gracias, Mega Weas, por el edit. Y lo tiraron justo, weón. Esto hay que verlo de YouTube. Coronel Kling. Tema favorito. Fuera de memes, me gusta mucho esa canción. Bueno, es un buen tema para el meme, ¿eh? Con el mira, guay, yo te digo que con ese clip me mataron de risa. ¿Recuerdan algún otro clip que los haya matado de risa? No, sé. No puedo cerrar más el ojo, la puta que parió. Sí, que no te puedo ver, weón. Cierto, Hunter.
Ahora que lo dices, no puedo fingirlo, weón. Bueno, se fue. ¿Se acuerdan cuando yo en lo de Arria? ¿Quién es yo? A ver, déjame ver la pauta. ¿Qué dice aquí? Ya, ahora fuera, huevo, cabrón. Claro. No, fuera. A ver, es verdad que nuestro programa creció mucho con el arco de Arria. Robamos casi tanto como Arria. Ojalá, a ver, casi tanto. ¿Dónde empieza la funa? ¡Esta es la funa! ¡Yupi! Bueno, espera, ¿qué saco esto? Yo diría que el recuerdo que más tesoro de este programa, fuera de hueveo, fue el arco completo del gato con Tula, weón. El no terminó. Pero es que ese arco es eterno. De verdad es un arco completo. Es lo mismo, ese arco dio material de obra. Era impresionante. Era la gran. La gran 24-7 de, bueno, no puedo creer que realmente la mina, que es muda y tiene una relación conmigo, ¿no? ¡Es hombre! ¡En serio! ¡El truco más antiguo del internet, weón! Weón, el truco más antiguo del libro, de verdad. Mira, y se fue forradísimo. Bueno, pasemos a recordar. Uy, sí, me encanta recordar. Se ve, por favor. No me gusta este recuerdo, podemos poner el gato con botas. No, de la gata con pica. Por primera vez ese día hiciste el directo XD. ¡Linda! Por 3-2 XD. ¿Qué? Dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga, ¿cómo le hago cuando me la opinión? Por la garganta. ¡Y el chupador ya lo cortó! ¡Y lo cortó! ¡Ya lo sacó! ¿Se me está gritando el corny o el recuerdo? Ahora suena más así. ¡Sí! Recordemos que Arria es mexicana. ¿Alguien sabe si un mexicano puede ser así de blanco y así de asiático? ¿Me lo pueden decir? ¡Listo! Durante esos dos meses, Arria le hizo la vida imposible. Se puso a hablar mal de él, se puso a decir que fue un machito. Pero si no habla. Bueno, le puso a decir Nia en Berrechat muy fuerte y la gente le entendió. ¿Contento? No. Y muy buenas noches a vos también, señores. Arria, Arrio, Alexandrín, como quiere que le diga. Chabón, hace mucho no te veía desde la última vez que viniste a Radio Funa, la otra vez, boludo, que nos diste una entrevista especial. Fue buenísimo, muchas gracias. Pero chabón, estuve viendo que hay mucha gente que tiene muchas preguntas sobre Arria y sobre todo lo que pasó. Me imagino. Y creo que la primera y la más importante es... Chabón, ¿Arria puede correr el Doom? Yo lo puedo correr en un test de embarazo. ¿Lo puedo correr en Arria? Pregunta seria. Tengo un procesador i12 de 12ª generación. Ya sabrás. ¿Eso es un sí? Chabón, decime, ¿la creación de ella es consecuencia del maltrato y la falta de cariño que te tienen tus padres? Clásico. Oye, conche, tu madre te fuiste a la mierda. ¿Qué? Vaya. No. Acá, ¿cómo me voy a ir a la mierda? No, es una pregunta seria. Todo el chat quiere saber eso. Bueno, a ver, con mi familia... ¿Cómo es Falín? Todo el fluffy del chat. Es que, mira... Y esto le interesa creo que mucho a la gente. Chabón, ¿a quién le mide más? ¿A vos o al Serpias? Pregunta seria, acá, pum, foro Taringa. Morro, la neta, no quiero responder. No, mira, te voy a decir la neta. Vine a disculparme y a redimir mis actos. Pero, ¿qué? Pero la tula, chabón. Johnny, cálmate, hombre. Pongan tula en el chat lo que quieran. Estamos en lo siguiente. Estamos en un terreno medio fangos. O sea, tula. Mira, la gente lo pide. Ya, bueno, sí, creen tú. Mayor o menor, nada más. No señales, después interpretamos. Sí. Ni siquiera tenés que decir quién mayor, vos tenés que decir mayor o menor. ¿Cómo pongo el chat? No, no puedo responder nada, sorry, jaja. Ya, Johnny, última. No, te la retruqueo. Oye, con la sanción. Última pregunta. Abre el chat, mierda. Estaba bien. Últimamente con esto de regreso, que no sé qué, que aguante viaje y no sé qué. Estoy viendo que hay mucha gente que aparentemente es capaz de volver a consumir tu contenido si es que volvés a streamear, ¿no? Así que la pregunta acá importante es, ¿les pagaste o son pelotudos? Porque para mí, para creerte después de todo lo que hiciste, son medio pelotudos esos pibes.
A ver, los que van a seguir, van a seguir. Los que no, pues hay mucho gusto. ¿Pero les pagaste o no les pagaste? No, no les pagué. A mí no me han pagado. Darle después de todo esto, son pelotudos, ¿no? No sé. Bueno. ¿Cómo vas a construir todo esto? Bueno, pelotudo soy. ¡Aplauso porque el Kaguya se vendió, ¿qué? No, mentira hasta el final. Esa entrevista pues, ha sido mucho mejor, weón. Esa entrevista ni siquiera fue un tercio de lo que teníamos listo para teníamos tantas canal, preguntas weón. Preparadas ahí para lanzarla al arrio, weón. Cada una era más filosa que la anterior. Si esa weá de la primera, el primer combo en los cinco fue una. Habían como una. Siete más, weón. Boludo, fue buenísimo. Es que, de verdad, esto parece joda, ¿no? Pero aunque ustedes no lo crean, nosotros planeamos las cosas que les vamos a dar. Este capítulo de mierda está planeado, el capítulo de Pokémon estuvo planeado, y la entrevista de Arria estuvo planeada. En el momento la entrevista en que... de Arria debió haber sido uno de los momentos que más preparamos de este programa, y nos dieron 15 minutos, y fueron los mejores 15 minutos de la vida de ese culiao. Lo hicimos todo. Pero es que... el mismo día que el Kaguya lo anunció, que era el mismo día que lo iba a hacer, fui y le hablé, y le dije, guachín, puedo aparecer y hacerle preguntas incómodas a Arria, así, textual. Y me dijo, bueno, dale. En ese momento me fui con los pibes y le dije, no sé qué están haciendo, pero voy a poder hablar con Arria. Así que hagamos el plan. E hicimos el plan de hacerle dos preguntas boludas, una heavy. Dos preguntas boludas, una heavy. Nos pusimos a hacer un montón de preguntas boludas y heavies. Pero fue buenísimo. Que en el otro capítulo, que le sigue a ese, que fue cuando entrevistamos al Kaguya, les contamos todas las preguntas que teníamos. Pero es que fue... increíble, pero hasta el punto en que el Kaguya me tuvo que sacar porque no solo estaba puteando a Arria, sino que le estaba robando al público yo. Fue increíble. O sea, el hecho de poder manejar el chat en otro stream, en un stream ajeno, es un signo de cual te llevaste el show por. Sí, bueno, de hecho, me acuerdo que en esa época había harto como auge de muchos youtubers o streamers en general que también hablaban de pura weá de dramas de VTubers. Como porque era demasiado material por el padre de Andrea. Y había gente que destacaba ese hecho que decía como, weón, Kaguya no sabía hacer ni una wea. Llegó el argentino desconocido. El famoso argentino desconocido que te enseñó cómo se dirige una entrevista en menos de 15 minutos, weón. Y me da risa porque cada vez que este weón hacía una pregunta buena de esas preguntas picantes, estábamos el resto del equipo, estábamos acá en el Discord y yo y se me escuchaba mi loquito de ¡golazo! ¡Gol, conchetumar! Estaba terrible motivado, weón. Qué buen día va a estar con vida fue ese, weón. Bonito, muy bonito. Ver el impacto de cada pregunta en vivo y el chat explotar fue maravilloso, weón. Fue glorioso. La verdad fue glorioso. Tipo, nunca estuve frente a tantas personas. Nunca se sintió tan bien putear a alguien que se nos merece enfrente de tanta gente, chaval. Fue muy lindo. Weón se cagó cuánta gente y se estaba cagando de vuelta en esa entrevista. Sí, boludo. Y al final. Sí, sí, mira, lo devolví. Que era plata culiar depositada en juegos. Plata de Steam. Una weá de Steam. El arco de Arre fue buenísimo porque todos los involucrados eran weones, incluyéndonos nosotros. Pero le sacamos provecho a cada segundo. ¿Y cuánto episodio hicimos? Como 10, 11, 12. Boludo, no sé, weón. Sí. Es que nada más vuelta. Fue el arco eterno, weón. Nunca nos bajamos de ese bote. Never. Ni lo vamos a hacer. Encima, mucha chupada de pija que le hizo el Kaguya triste a Arria. Míralo ahora. Intentando respirar. Creo que fue el segundo que dijo, no, la verdad es que el Jorni tenía razón, qué pelotudo que soy. Encima después dijo, no, la verdad, Jorni, tenías razón, te tuve que haber hecho caso. Y sí, pelotudo, obvio que tenías que hacer caso. Saludos, Kaguya, te traigo. Imagínate un mundo donde las VTubers no hacen caso. Las que no hacen caso les va la raja, a las que no, ¿te acordáis de ella? Sí, así que nadie, me tiene que chupar el pico si te lo digo. Nadie se acuerda. Exacto. Pero mínimo el Kaguya nos hizo caso cuando vino para acá. ¿Se acuerdan cuando vino? ¿Se acuerdan cuando vino para acá? Sí, clases para que no lo funaran. Irónicamente, va a sonar muy pasada pichula, pero es verdad que cuando no hacemos durante ese tiempo, suena bien, les va bien. Sí, porque nosotros sabemos lo que hacemos, no como el 90% de los mogólicos que están en esta comunidad de mierda. 90% de los VTubers. Uy, veamos que... ¡Ay, qué puta la wea! cuando el Kaguya vino al programa fue una mierda. ¿Te quedó claro el punto central de esto? No meterse en polémica. Vamos a hacer un examen sorpresa. Hola, soy el Ecuatorian. Vengo de... no sé, buena Argentina. Kaguya, me caes mal. Eres un mal VTuber. Está bien. ¡Bien! ¡Bien! Ahora otra. Siguiente pregunta.
¡Hola, soy el Terry! ¡Ah, esta chica me da una garantía! ¡Ah, cómo que se me voy a triste! ¡Terrible kill este pibe! ¿Qué haces? Está bien. ¡Bien! ¡Bien, güey! ¡Bien! ¡Última ¡Lo entendió! ¡Último examen! ¡Ay, hola! ¡Soy la Sui! ¡Me gustan las empanadas! ¿Cómo está la empanada de Nimo? ¡Cómo que el cagullete es un pelotudo! ¡No! ¡Me cae re mal este gordo pendejo! ¿Qué haces? ¡Fama máxima, gente, weón! ¡La niña la que existe, weón! ¡No! Pero... ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡No! 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 Sácate de la mente la empanada de Nimu y anda al núcleo del asunto, weón. ¡Núcleo! ¡Empanada de Nimu! Este weón, me pusieron cazabobos con la empanada, pues, weón. Bueno, sí, pasa. ¡Me quedó simple, el boludo! ¡Quedó simple, weón! ¡Me había listado esta weón! ¿Verdad que te lo había pasado? La verdad, hace mucho que no hablaba con alguien tan boludo con el Kaguya, pero fue muy bueno ese capítulo. Había olvidado cómo se llama la voz del Kaguya. Porque ya está muerto. ¿Qué? Tú eres el que más interactúa con él. Sí, pero es porque es mi amigo, pero interactúa en base a texto. Ah, creo que fue, boludo. Igual que ese día... Desde la pandemia no he podido ver a nadie en vivo, la concha de mi padre. Oye, me he olvidado cómo se ve mi amigo, weón. Pero bueno, me mando una foto de mi tula ahora mismo para que te recuerdes. Pregunta legítima, ¿qué está? Pregunta legítima, ¿qué estaba haciendo el Pit? Es que el Pit, en los primeros capítulos, se metía al canal a escucharnos porque escuchaba todo más en vivo y lo escuchaba con delay. Entonces lo quería escuchar en vivo. Sí, me acuerdo de eso. Y eso, bueno, cierto, y loco, yo lo eché cagando. Sí, ya me idealmente el Pit era público en vivo, era el weón que llegaba con la silla, se ponía ahí, escuchaba, ponía su revista. Y se reía. Y eso. Radiofona fue grabado con público en el mismo. Literalmente. Con público en el escenario. Algún día lo vamos a hacer. Bueno, fue antes de que. Llegaba Carlos. ¡Wow! Eso fue en la conferencia de Bethesda. Gracias por el Prime. Muchas gracias, Lucrinan, por la suscripción. Por el Prime. Muchas gracias. Gracias por los dólares. Ya, pero a ver. Tuvimos un montón de invitados. Y sí, recordemos invitados buenos. Como que ninguno. Buenas noches. No, mira, yo diría que tuvimos una invitada súper buena porque no la planeamos. La invitada que no planeamos. ¿Se acuerdan cuando llegó Nimu? Qué bueno, Gordén, guacho. ¿Cómo me asusté? Estaba el Pino. Cuando vino el Pino fue buenísimo. ¿Cómo que vino el Nimu? Espérate, ya me estoy acordando de a poco, ¿eh? Todavía no. Sí, está llegando. Espera, yo no estuve el personaje. ¿Ah? Recuerda las cosas. Bueno. ¿Cómo recuerda las cosas que no habían matado? Cállate, niño. Muy seria la conversación, pero el chat se está volviendo loco y ahora veo que estaba la Nimu en el chat. ¡El Nimu! ¡Solo un beso! ¡Estaba Nimu! Para más está una buena noche, Nimu. Bueno, la puedo subir si quieres. ¡Ah, ¡Ah, ¡Concha tu madre! XD. No voy a demandar a nadie, no se preocupen. Muchas gracias. Un gusto, soy Nimo. Choy en el chat me está preguntando si me puede preñar, man. Che, ¿tú estoy? ¿Quién es el canal, boludo? Porque uno debe ser el dueño, digamos. El Pino. El Pino. El Pino es el manager de todos. ¿Cómo pasaste? De no saber que es una VTuber, a Vino, la VTuber que más o menos, si no es la que tiene más views en Latinoamérica. Y vino y te sacó la pija y te acaba de golpear en la cara. Pero tampoco me gustaría abrumarla con preguntas, por eso depende. No, si preguntá nomás, preguntá. ¿Qué es lo que sientes cuando te personificas de esa forma? O sea, es como un actor que entra en un papel de un personaje. Si te gusta, te sentís bien, qué sé yo. ¿Y ese personaje que creas tú como que se parece a ti? Tiene trazos de mí, pero en realidad la persona, en realidad, yo no creo ser tanto, tan 100% como es Nimo en directo. Yo creo que me siento una persona 10.000 veces más madura. ¿En serio? ¿Y cuál es la diferencia entre Nimo y tú?
Que una es Nimu y la otra es una persona normal que come, caga y entra a la computadora. ¿Qué quieres que te diga? No sé, man, es como... O sea... Gracias, me acabé de confirmar entonces que Nimu la VTuber no caga, weón. ¿Viste? Te lo dije. ¿Viste? Sí, ganamos la apuesta, boludo. Oye, Nimu, ¿y es muy difícil este mundo de internet? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, uno lo capaz lo subestima y piensa que es inofensivo, pero la verdad te hace mierda, man. La cabeza. Hay jóvenes que matarían por estar en tu lugar. Te creo, no, y yo le estoy haciendo preguntas terribles, estúpidas a la otra gente que quizás le querría hacer preguntas re buenas. No, igual son preguntas re profundas, man. Son re filosóficas las preguntas que me estás dando. Bueno, este stream venía así, Vos tranquila. Man, re filosófico y tienen un memote mío de un gente que dice XD, boludo, alto filosófico. Lo puedo agrandar si quieres. Abierto de piernas, amigo, alto filosófico, me encanta. Buenísima esa parte, wey. Qué ganas de seguirlo manteniendo. Aparte, una genia, Nimu, la verdad. Pásate cuando quieras, guacha, Vení, vos caes nomás. Bueno, la entrevista está pasando en la Nimuvisión. La segunda entrevista que le hizo el Pino en la Nimu está animado en el canal del Cueca, para que lo vean. Este episodio fue tan bueno porque la gracia era invitar al Pino, un ente completamente externo del mundo de las VTuber, hablar cualquier voz de política, sociología, donde guay. Política, boludo. Y de repente llegó Nimu. Y dijimos que el Pino es el dueño del canal. Listo, entrevista no. Esa fue la mejor decisión improvisada que pudimos haber tomado, weón. Porque hizo la pregunta y ni siquiera nos coordinamos. Fue una weá que lo decidimos todo al mismo tiempo en el acto. Fue como, no, el Pino es el dueño. Era el primer día que ese culiao conocía lo que era la VTuber. Primer día que ese culiao conocía lo que era Radio Funa. No sabía dónde chucha estaba. Y nosotros, no, el dueño, sí, el Pino, weón. El Pino, anda. Qué gente. Esto, ambos, Pino y Nimu, por favor, vuelvan algún día. Quiero conocerlos de verdad. A ver, los puedo chipear y decirles Pinimu. A ver, siguiendo esta lógica, tenemos que invitar a John para que venga Iron Man, listo. Sí, Iron Man. Bueno, venga yo mirando, boludo. Mandale un WhatsApp acá y que no te tiren. Técnicamente ya lo hizo, ¿no? Pero solamente el Fluffy. ¿Se acuerdan cuando le entregó el orto al Fluffy? Ay, cuando Iron Mouse entregó el orto. La gente cacha el programa, pero una vez Iron Mouse le ofreció la nalga al Fluffy. Fue buenísimo. No, dice la nalga, el ano, derechamente. De una, cogeme, te dijo. Sí, de una, así no le preguntó. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ahí está empezando el recuerdo. Espérate, me estoy acordando, creo. Ahí se viene. Ay, qué lindo era ese modelo de Iron Maul. Y después lo cambió. Sí. Hello. I hope you had a wonderful stream. Thank you for the raid. Gracias por el date. Gracias por el date, coño. Fuck my asshole. Gracias por el raid. Bueno, si quieres. Ese. Y ese pueblo inicia una hermosa relación. Me da tanta ternura como intenta decir Raid. Sí, hijo de puta. Murió y al final le dijo, bueno, rompeme el orto, ya fue. Sí, se rindió. Paríamos con las formalidades. No me lo creo, Antonio. Nosotros tampoco lo podíamos creer, weón. Este hijo de puta. Este Only Son of a Bitch is living my dream. Igual está viviendo mi sueño. Yo quería romperle el orto a Iron Mouse y se lo ofrece a él, weón. Fue buenísimo. Y después a los 10 segundos, el golpe de estado y le cambiaron el nombre al canal. Sí. Exactamente por eso mismo. Fue que pedimos que el canal tuviera otro nombre. Ese fue el momento en el cual ustedes vieron que pasó de Resistir a Radio Funa. Fue por ese evento. Ese evento atribuyó el golpe. Todos miramos y dijimos, cámbialo ya. Dale. Ese puede haber sido mi orto. Pero no, fue ese sí. Era el nuestro orto. John Miranda te ofrece el orto. Ay, no, porque me hace elegir. Tanto aunque bueno, en ese mismo universo paralelo, Nimu estaría raja curada en el Dale Color. Estaría preso en este momento. Un momento.
O quizá Iron Man. Era pura ganancia ese universo paralelo, weón. ¿Por qué no vivo ahí? ¡La cagó! ¡Pura ganancia! ¡Se quiere la salsa! No habrían cuqueado a... ¡Habrían cuqueado a Germán! ¡Oh, weón! ¡Guardo se lo cuqueó a Germán, boludo, Eugenio! ¡Imagínate esa weón, ese arco culiado, weón! ¡Y el Bardock cita al Predator en vivo! No, en ese universo, el bardo en el que vino acá hace una imitación del Predator. Todos seríamos parte de The Final Stage. Y sería The First Stage. Sería buenísimo ese universo. En lugar de Arnold verificado, lo hubieran funado de verdad, weón. Estamos muertos ahí. En ese universo, yo no dejo hablar al Horny, weón. A ver, está la vez, no está clipeado, pero cuando hicimos la entrevista al Wankaman y dijo al Corny que hablara menos y a esto siguió, se le cortó la luz. Sí, literalmente el Corny. Tierra como dos días sin luz. Tres días me cortó la luz el hijo de puta. Seguro que el sigue, sigue interrumpiendo, me llevo una semana, güey. Ahí de verdad hablo menos. Ahí fue un campeón seguido, boludo. Encima fue una... En la entrevista que me hicieron, hablé menos todavía de lo que habla en un capítulo normal. Porque empezaron a hablar de nada. Sí, lo quiero, cabrón. A ver, sirvió para el partner, papá, listo. Sí, sí, acá lo tenemos el mérito. ¿Se acuerdan cuando nos dieron partner? Ay, chicos, tengo partner. Ah, sí, tenemos un recuerdo, mierda. Ah, cierto, eso fue hoy día. Tenemos el recuerdo. Esto es como en el anime que te muestran un flashback de lo que pasó hace 5 segundos. Bueno, hasta ahora cuando el Iron Man me mencionó. Gracias. Gracias por explicar el chiste, me hizo. Bueno, ¿se acuerdan cuando a Fluffy le ofreció? Olvídalo ya. Bueno, ¿te acordás cuando nos dieron el partner? ¿Te acordás cuando estábamos recordando cosas? Lo recuerdo muy bien. Bueno. Ya, pero, bueno, de verdad es cuando nos dieron el panel. Yes, I remember. Me están matando la caja de los recuerdos. Gracias, me voy a de ella, siento que tengo menos dignidad. Felicidades por un año de cagadera mental. Viola que vino acá. ¿Se acuerdan cuando vino la Rebe? Un saludo a la Rebe que me hizo modo hoy en su stream. Ese Motsi lo presumo. ¡Oh, la Rebe! El episodio de la Rebe es súper bueno, weón. Algo orgulloso. Ese episodio es muy bueno, weón. No es VTuber, pero es speedrunner. Y juega increíblemente bien. Y se hizo el tiempo... Así de Rockstar de venir a Radio Funa cuando éramos unos don nadie, weón. Cuando éramos caca, cuando éramos mierda, boludo. Y fue y vino y hablamos de Funashi con ella. Cuando venían como 20 personas, weón. Saludos, sí, Rebe, si está viendo esto. Y nos rompió la mente. Más encima. ¡Ah, boludo! Me encanta cuando me hacen un mal. Nos hizo verga ese día. De haber sido la invitada lejos mejor preparada para la tropa de weones que somos nosotros, weón. Estuvo muy preparada. Muy, muy, muy preparada. Bueno, ¿qué corra, viejo? Te iba a preguntar al respecto. Te iba a preguntar si es que alguna vez te han simpeado. Sí. Ay, ¿cómo fue? ¿Qué lanzé yo? ¿Cómo mira, ¿no aparte... sentimiento de poder sobre él? ¿Cómo que me han mandado... Espérame, aparte de que me han mandado dipkicks... ¡Oh! ¡Ay, no! Paso. Antes de continuar. ¿Estaba buena la tula o era más o menos? Mira, son 6 años. No, la verdad ya no. ¡Eran 6 porque... centímetros! Tremenda garrocha, boludo. Tremenda tula, con tremenda lanza. Tienes que sacarle salvoconducto aparte, hermano. Es demasiado grande. Fueron 3 años de ver pura chica grande, legendaria, shiny, épica, esto de todo. Así, no. Winda, cabros, me siento horrible al haber gastado tantas horas en este programa. Los amo. Espérate, ahora llegó la donación del DAT. Bueno, gracias, Juan, te amo. El que voy a contar en específico ha sido como el que más me ha marcado porque fue demasiado notorio, como que no lo hizo ni piola. Hay que hacerlo piola. Y estaba practicando y llegó esta persona y me empezó a preguntar estas cosas, como que al principio le gustaba lo que hacía, todo bien, hasta ahí. La cosa es que después, te juro, sin escrúpulos, me dijo, Rebe, así, delante en el chat, dijo, Rebe, si te quito el World Record, me vaya a hacer un cosplay personal. A ver, al menos dijo eso, yo pensé que iba a decir algo más.
Te juro, llevaba dos días runeando nomás y me van a decirle, yo lo primero que pensé, la audacia de este conche tu madre. Ni siquiera me molestó eso, me molestó que era como, bueno, me costó años llegar a ese tiempo para que diga que no sé, en un par de días lo va a hacer. Chula, dije. El sea, doble 40. Le partí a decir, ¿sabes qué? Y así le seguí el juego. La cuestión es que, digamos que... Lo veo bien. Ahora, World Record. ¿Cuál es tu mona china favorita de Higurashi? ¿Y por qué es rica? ¿Y por qué está rica? Iba a decir rica, de hecho. ¿Tú sabes que rica apoyaba a los Paco? Porque me gusta su personalidad, me gusta a Mion. Mion se gusta. ¿Podríais decir un nipa para nosotros? ¿Para guardarlo a la postería? No, casi. Oye, Horny, ¿sabías que en los últimos días me dieron ganas de seguir? ¿Qué conchito? ¡eSports! ¡Pero no sé cómo! ¡Oh! ¡Tranquilo, mi camarada chileno! ¡Yo tengo justo lo que necesitas! ¡Y se llama... no voy a leer eso... ¡Aracné! ¡Guau! ¡Horny! ¡Qué concha tu madre! ¡Cuéntame más! ¡Aracné! Es un grupo de talentosos jugadores que juegan distintos deportes, tales como Hearthstone. ¿Quién juega Hearthstone? No, el juego curioso malo. Ah, el Mortal Kombat 2, sí, está bueno. ¿El Mortal Kombat cuánto? ¡Chupo entonces! ¡Ah! Eso significa que si lo sigo, podré... Oh, weonado, podréis con tilde... Podré ver a profesionales en acción participar en distintos torneos de esos juegos y encima aprender algo de ellos, signo de ellos. ¡Totalmente, mi querido Ardepapá! Este team lo tiene todo. Y si quieres verlo, podés hacerlo en Twitter e Insta como ArachnéGG. En Twitch como... Ah, no, no tiene Twitch. Buenísima la mención. No sé por qué no tenemos patrocinadores todavía, wey. Bueno, quizás no chica mucho. Gracias, narradores, por hacer esos 11 bits. ¡No! ¡Chúpalo entonces! Weonpo, como lo ensayamos. Caí. Culiado que voluntariamente come, se come el bacon. Se lo come entonces. Se me come la pija. ¡Dijiste la 11! Chicos, dije 11. ¿Dónde está mi pija? ¡La quiero ahora! Es que la gracia de esa wea es que teníamos que mencionar el Steam. Y dije, bueno, hacemos una pauta publicitaria. Y con el Fluffy no practicamos una chata. Espera, ¿teníamos qué? Yo recuerdo que no. Sí, teníamos que estar en el contrato. El contrato estaba que teníamos que al mínimo decir Aracné una vez. Entonces yo dije, lo vamos a decir bien. Y me hice todo ese guión y dijimos, bueno, Fluffy. Adelante, y encima yo intentaba decir las cosas y el profe no lo decía bien, decía otra cosa, nada que ver, y era como dale. Fue a ver, perfecto. Igual no estaba la mejor parte de. Se parece a los tres chiflados, tío. Ay, boludo, no, fue muy bueno, muy bueno. La quiero mucho la revés. Saludos, guacha, a ver si nos miramos. Ahora que está Higurashi Setsu, podemos ver Higurashi. Setsu. Higurashi. La verdad que estaba siguiendo a Higurashi, weón. Y nos dejo así como hace 3 meses, hoy estoy viendo Higurashi y quizás cuando lo vean me llaman. Y como se ve, nunca. En mi defensa, siempre que llaman Higurashi, yo decía, oye, vamos a ver Higurashi. No hay respuesta. Bueno, qué feo. Culpa de ella, no estaba tan buena. La respuesta llega el día siguiente de, ay, no estaba. Bueno, no estaba. Estoy hablando de que... entró día después. Hablando de gente que no estaba, hemos tenido bastantes invitadas y toda la cosa. Pero
invitadas y cosas, pero también hubo invitadas que no vinieron. Como por ejemplo. La puta. ¿Cuál de todas? Podría ser cualquiera. Podría ser cualquiera. Mira, hay una que nos lo dijo antes, justo antes de empezar el programa. Ah, podría ser cualquiera. Mínimo, esa nos avisó. Ten en cuenta que la otra ni siquiera nos dijo nada. Juan Camón, podría ser cualquiera. Ahí está, al menos le dio un venta al breakdown. No, eso es verdad. Lo único punto a favor es que por lo menos se dio la molestia de avisar media hora antes, pero avisó, así que ¿verdad? Algo. Avisó mientras... Y la otra ni siquiera llegó al Discord. No, buenísimo. Sí, se lo machaca. En fin, ¿verdad? Sí, ustedes están hablando de Sui, ya me estoy acordando. ¿Ya me recordaste? No. Me da mucha risa esa cuestión que hizo la gente de que en los streams de la... ¡Ay, qué buena imagen la que hizo el mega wea! En ese stream de la Hololive hay weones que tienen la mala costumbre de hacer superchats super largos que diciendo Ina, gracias por alegrar a mi papá, se murió, son weas que cagan la onda, pues. Entonces la gente dice, ¿por qué hacen eso? Y ahora está la costumbre de que están streameando online y la gente le escribe Ina, mi perro se murió, ¡let's fucking go! Y todo el chat empezó a ver así. Gente culia. Es buenísimo, man. ¡Vamos! ¡Se murió mi gato! ¡Qué alegría! Segunda televisión. ¡Felicidad! ¡Por fin! ¡Mierda! Mira qué buen dibujo que nos hizo. Quiero ver el dibujo que nosotros vimos. Nos habían hecho un dibujo en función de esa weá. Más encima del juego ese de moda, el Five Nights at Freddy's. Pero me sorprende la cantidad de personas que recuerdan Newgrounds por los Meet and Fuck nomás. Le tocáis el hombro izquierdo, la excitáis. Le tocáis el hombro derecho, la cagaste, hermano. Gracias al pibe basado. Tengo una noticia de mierda. Sui nos canceló. ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! ¡Gracias! ¡Dios escucha mi plegaria! ¡Bravo, conchetumare! No, en serio, mira lo que estoy diciendo. No, sabéis leer, weón. ¡Usted no sabe leer! Nos dejaron plantados. Nos dejaron en la vida real y en los streams también me pasa. ¡Boludo! ¡Sui me dejó plantado! ¡Un sueño hecho realidad, guacho! ¡Finalmente, weón! Esto es para mantenerme un poco más con vida. ¡Sui, me dejó plantado, boludo! ¡Estoy encima de muchos hombres! ¡Ya está! ¿Dónde ¿qué está puede la pizza? ¡No! Julio, a ver, a nosotros nos dejó plantado Sui. ¿A vos quién te dejó plantado? ¡Tu mamá al nacer, weón! ¡Tu papá al comprar cigarro! ¡Pero yo me plantó Sui! ¡Compite con esa, weón! ¡Esa, weón! ¡Le cabió, Gil! ¡Le cabió! ¡Usted no sabe nada, weón! ¡Y así fuimos noticiados! ¡Ustedes no! Ustedes no giles, ven está el hashtag ahí, ganamos. Hoy una victoria, pero es un día triste. Porque no tengo. ¡No! ¡Muchas gracias, David! ¡Fucking no! Para vos. El broche de oro. Esta para vos. Esta. La secuestra. Uno. Se deja secuestra. ¡Oh! Ya veo. 7W7. Se la lleva a casita. Pensamientos impuros. Esto pasa cuando te plantan, pues. Se pone caliente. Se le acerca 7W7. Se sorprende. Le susurra al oído. ¿No te gustaría cambiarte a Movistar? Yo no lo entiendo. Recuerden este show de YouTube. Todos los días. Ah, a mí me llama, fuera de meme un segundito, me llama la atención esta propuesta porque sí, más de una vez me sentía a pensar sobre, ya está bien, están las VTubers, está ya hace rato, hay gente que aún no las conoce y están como intentando abarcar el público. Toda la etapa del cuqueado, conchetumadre. Pero va a llegar un punto en que va a realizar estas VTubers y va a hacer nada nuevo, la gente se va a aburrir. Y me hizo pensar, si no fue igual a ¿cuál será el siguiente paso? Oh, los, solo ¿y vienen con esta wea? ¿Será realmente el paso correcto? Hololive Alternative es Loquendo City. Así que esto es Loquendo City. ¿Qué es Loquendo City? ¿Por qué? Cuando sacan el lore de Loquendo. ¡Ay, no tiene tanto sentido esto! A ver, si no
¿sabéis qué es lo que ando haciendo? En su tiempo, cuando estaban los longanderos, primero eran videos así como, hola hijos de puta, y simplemente salían. Y después los jugadores como que se hacían una historia de que estaban todos los longanderos en una ciudad y como que tenían aventuras con otros longanderos. Era el Marvel vs Capcom de los genderos, boludo, era buenísimo. Yo me interactuaba entre ellos. Yo soy mi nivel de autismo, hermano, pero me estáis dejando como perky. Creo que me dio no. suficiente como para pedir abiertamente que quiero una walfa, weón. Yo jamás he tenido una. Bueno. ¿Por qué no puedo tener una walfa? Yo tampoco. Nadie acá creo que tuvo una, ¿no? No llegué a tener walfas, sí llegué a tener asistentes. Mira el Mr. Cuidado. Todos tuvimos para la seriedad con la que lo dijo, la audacia de este conche tu madre. La cagó. No tuve walfas, ya no tengo asistente. Nunca más. Ahí dando la idea. No podemos hacer un episodio solo con lo que ando, weón. Para. Sería verdad toda la mierda, amigo. ¿Por qué tenías un asistente, Mr.? Tenía dos. ¿Por qué tenías dos? Gracias, no, Nanalo. No, casi tres. Esa es la pregunta. A ver. Casi tres. Gracias, tengo que ir a 5 o 6. Tengo que revelar. Este... Sí. Nadie te obligó. Vos lo dijiste solo. Vos lo dijiste solito. Te llama Ave María. ¿Cuándo será mía? Como lo extraño. Todo oxiaste tu vida de loquendero. Solo me queda hacer lo mismo, güey. No, Hunter, no te me caigas. No es necesario. Hermano, tu imagen ya está como extraño. El tipo, no se le caga y eso. 2 horas después. Listo, ahí está. Así que esto es Loquendo City. ¡Ay, ahí nacieron! Y todavía no nos cambiamos de ropa. Ah, no. En un universo alternativo, boludo, todos somos loquenderos. Voy a agrandar esto, a ver. ¿Tenemos un podcast de loquenderos? Solo hablando en Loquendo. Nos tardamos como 50 horas para hablar sobre un tema, pero lo hacemos. Si este no es el mejor episodio que han visto, no sé qué esperan. A veces en la vida, compadre, vos tenés que dejarte llevar nomás, weón. Tenés que ser uno con el flow, weón. La vida te va dando como una señalé. No sé dónde tocaste este video, pero... Sui me plantó y pasa esto. Sale bien. Rincón. Sale bien, boludo. Sale bien. Quiero, por favor, que esta imagen de Loquendo City... con Pecora y toda la Walfa y con Tails de fondo, llegue a manos de Sui y que sepa que eso es lo que ocurre cuando te cancelan los planes. Esto se perdió. No, no, esto se lo mandamos como una postal y le decimos, desearía que estuvieras aquí. Mira, yo solamente le pondría, esto es tu culpa. Es que sí, esto es su culpa. Es tu culpa. Esto lo hiciste vos. ¡Hacete cargo! ¡La concha de la lora! Una mentira ha sido dicha. Weón, la cantidad de precedentes que marcó ese episodio, weón. La tendencia que me dejaran plantado, los walfas. Listo, todo. Le es que la LED solo le haga al fuerte y al punto de que tuvieron que recordarle que yo existía, weón. Para hacerme igual. Y la güera me hizo, y la güera me puso la tónica de Akatsuki, weón. Listo, boludo. Un saludo a la LED 500, que en ese episodio sí estuvo bien buena. Joder, buenos walfas. Joder, buenos walfas, Dead. Te extraño, no sé dónde estás ahora. Ahora le voy a mandar un mensaje y le voy a decir, Dead. Te extraño. Oye, Rito, ¿no quieres decirle eso? Años que no soy nada. La Dead, qué wea, está viva. Sí, está viva. No, está viva porque odia. Está muerta. 500. Mister, te voy a pegar. ¡Bravo, concha tu madre! Bájale un poco al clave americano que me hizo mierda. Quería ponerle te extraño, pero creo que igual funciona. Te extraño. Yo no la extraño. Ahí me encontré también. Todo el mundo ama a Dead y el parche ahí. Yo no lo amo. Pero sí, muchos invitados, algunos mejores que otros, pero al final... Bueno, me cansé de los clips de invitados, ¿dónde hay uno del programa? O sea, mío. ¿Dónde hay uno del que hablo yo? A ver, ¿han habido oportunidades en las cuales cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de explayarse con algún tema que les guste o obligados, porque ha sido el colegio? ¿Cómo tiene que ser? Como por ejemplo, el especial de gachas que no le hicimos de gachas. Sí, en realidad fuimos a la escuelita y tuve unas exposiciones de eso. La otra vez que estaba reviendo ese episodio fue... Esa weá, de verdad teníamos una pauta completa para hablar de gachas y nunca usamos esa pauta, nunca weón. Usamos la pauta, no dijimos nada pauta, del tema. ¿Pauta, Julia? ¿No? Sí, perdió, fue el basurero y chao, weón. Estaba harta en el otro disco. Sí.
Así de viejo, weón. Pero no, ese episodio, justamente como muchos momentos mágicos, le dio el espacio para que naciera un talento. Mario. Ah, ya lo estoy recordando, como si hubiera sido hace 5 meses. No me haga recordar esto. Adiós. A ver, profe, ya tengo una consulta. A ver, pregúntame, dice, pregunta. Pregúntame, dice. ¿Qué set le recomendaría a mi Belu? La concha de tu madre. Chau, dice, sin perjuicio de aquello, cualquier declaración de la idea. ¡Al rol de teléfono! Este, pico. Punto número 2, la trama está buenísima, pero punto número 3, no, calle no de cole, lo puedes ver acá, es buenísimo, me encanta. Punto número 4, y los mejores villanos, ¿como quién? Como Yukio Tanegawa, Seiya Ichigo, ese pelotudo que dice Endorfin. Muy agiado, un tipazo ese, me encanta, 10 de 10. Punto 5, te hace más hombre. Como pueden ver en esta gráfica, desde que empecé a ver Kaiji, la cantidad de chupas de pija que hago por semana, pero se fue. Se murió, man. 10 de 10, boludo. Y como pueden ver en este sitio, día a día me he hecho más hombre. Como ahora pueden ver, 59% de mi día es enderezar pija con la cola y el 20% tragar leche. Buenísimo, esa es la cantidad de gente que dijo que no iba a ver Kaiji por cuánto chilling le hacía el Horny, fue tremendo. Increíble. Gran Kaiji, que está increíble, muy bueno. Increíble, Horny. No, y querés que vea Kaiji, querés que vea Baki, ¿cuánto más crees que vea, boludo? Horny, por tu cuenta, el phantom de Kaiji se murió más. Y es complicado, era complicado matarlo, pero está muy bueno. El apostador. El apostador. De hecho, a la gente le gustó tanto los PPT que hicimos una segunda parte. Sí, oh, y coincidió con el aniversario de. A vos se te ocurrió la genial idea de poner el episodio en número romano, weón. ¿Sabes qué? Solamente para Solamente para eso y fuiste un genio, weón. Fuiste un genio. Ahora hermano. Ya podemos cambiarlo. Porque calzó con el único tema que a todos nos une. Porque para el porno es la internet. Hermanito, porque tú crees que hermano de Tula. Hermano de Tula. ¿Qué cosa? Creo que me quedé botón. El recuerdo. Ah, ya me estoy acordando. Oye, este recuerdo dura 14 minutos. Bueno, llegamos a la parte, mejor no lo corto. Sí, llega la. Oh, I'm remembering. Qué buen episodio que fue ese. Estamos reunidos acá. No, sí, en esta misa. 121 personas. La concha de tu madre. Está muy fuerte la música. Está. Y hoy la música está muy fuerte, me quiere para mi casa, no conozco a nadie. No se escucha a Eric. No se escucha pasos. Venga. Pero finalmente hemos llegado al capítulo que por todo el mundo estaba esperando. Finalmente llegamos vivos, con gente y sin ser punados. Así que para festejar esta como siempre. Se supone que deberían funarnos. Sí, le hicieron mal, 30 capítulos, boludo. 30 es bueno, no funaron. Le hicieron los funaron, boludo. Todo del orto. Pero lo hemos hablado entre todos y hemos llegado y hemos planificado este capítulo. Lo que es la conclusión lógica de la edición 30. La gran edición 30. Edición 30, día 30, o sea, lo planeamos todo. Esto lo estamos planeando hace como 3 meses, cabrón. Con Chetumare que dice que no hay pauta. Esto lo planeamos, todo está planeado, gente. Todo, cada línea, cada palabra. De hecho, ahora el Wankama va a decir: me gusta el pico. Me gusta el pico. Ya en el libreto, pónganse en el personaje. No hay una mentira. Yo digo tres. Este fue el recuerdo, lo hizo ahora. Sí, rompió buenísimo. Sí. Vamos, gente. Ah, ya se lo están imaginando, eh. Sí, me gusta, yo soy tu amigo, Venga, me tengo que. Mira, es mejor la versión en inglés. Es mejor la versión en inglés porque hay un amigo en mí. ¡No! ¡No! ¡Corta! Gracias, Mace, por la selección. ¡Lee bien! ¡Un juguete! ¡Que merece respeto! ¡Toma dos, de nuevo! ¡Tiene que salir bien! Me doy cuenta de que sí soy un juguete. ¡Tú, juguete! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Eres mi juguete y yo el tuyo! ¡Juguemos! Muéstrame tu serpiente. Esa que me no sigue está dando asco. Me da asco a mí, güey. Es que sentirte toco el infinito. El infinito y más allá. Oh, vaquero.
Hijo, el agua que te va a quedar de noche. Porque lo habían pedido así. Pero, Kuroko, tus interruptos. Oh, no. Ella no quiere que el chico... Mira, el chico en Taiwán. Mira, el chico en la siguiente parte. En la cara de cabeza. Bueno, es cabeza de Coco gritando. ¡Una cuerda! ¡Una cuerda! ¡Puede ser! Y como se lo imaginan, sí, como se lo imaginan, esa cuerda se la ata al bulto para que el pobre no eyacule. ¡Oh! ¡No! Vamos a responder la pregunta de ¿por qué pierdo tanto en Pokémon Showdown? Muy importante eso. XD. Muy bien, gente, que ruede la música, por favor. Y vamos a empezar. Tiene el famoso Oyakodon, amigo. Qué rico. ¿Quién puede? Wow. No puedes arruinar eso. No puedes arruinar eso. Sí, pero oh, bueno. Después tiene el infame. Pero si te insertas bien. Si me metes como la mina. No puedo, este chabón, no puedo, la concha de tu madre. Este chabón dibuja tan pero tan bien, me encantan los personajes, me encanta cómo dibuja cuando hace la culiación. Pero el hijo de puta se arruina todo porque su tag preferido es el Netorade, la concha de su madre. A ver, vamos a hacer un esquema. Primero, está un personaje, a ver, estamos a este pibe, es un buen pibe, laburador, trabaja todos los días de lunes a viernes. Es medio boludo así, si la senpai le dice te amo, el chabón dice, me pregunto qué me quiere decir. El chabón respeta a las mujeres, así que no es gamer, vos tranquilo. Pero sí, es alto cook. Tremendo cook el chupapito, así que básicamente sos vos. Así que, pará, después tenemos a la waifu, está bien. Está bonita, huele a limón, es tu amiga de la infancia, así que nunca se va a quedar con vos, así que es totalmente fiel, ¿verdad? ¿Verdad? Y después lo tenemos... ¿Verdad? A él. A él. Al mismo. El chabón vio todo eso claramente, volvió a su fase ecchi y le di la mina y dice, pero está todo bien, ¿sabes que me podés contar todo? Y el chabón ahí, bien, habiendo presenciado todo lo que pasó, dice, no, yo estoy bien por mi cuenta. Y boludo, la primera vez que vi esto, me sentí mal, boludo, me sentí muy mal. Te recuerdo que este chabón sigue haciendo lo mismo del 2012, boludo. Imagínate a qué edad yo tuve que ver esto la primera vez, boludo. No, significa que no me pagué, by the way. Pero odio que la mayoría de sus trabajos sean de NTR. ¡Pete Mazer! ¡Muchas gracias, Darjan, por su gano con 100 dólares! ¿Qué? ¿Por qué? Yo soy un gordo QL con plata, así que denme todas sus waifus. Ahí llegó el mismísimo Ugly Bastard. Entró acá con un pichulazo, rompió la puerta y te dijo: cállate, Mazer. Aquí en los Ugly Bastard manejamos el mundo y manejamos la economía, concha tu madre. Así que se llevó la waifu, se la va a culiar al frente tuyo. No, los Ugly Bastard son buenos para el mundo y en especial para la economía. Ustedes simplemente son unos cobardes, en especial tú, me dicen. Esto va para ti, me dicen. ¿Cómo concha tu madre? Por supuesto, uno ve algo tan bello como Komi-san. ¿Y qué hace el artista sensible? ¿Qué hace el artista docto? El artista que busca la perfección. La empareja con un viejo concha tu madre ahí, bajo, hediondo, gordo, con un tremendo pántano. La guá mide como 30 metros, concha tu madre. Bueno. Mira lo que un jornes chiquito. Ah, mira la que me estoy cogiendo, vos reís. Ustedes se ríen, pero yo me río más. Bueno, Kevin, después, mira, esto es lo que crea la maravilla culinaria. Una sopaipilla de carne mechada. Y más encima le poní otra sopaipilla. Varios dirán, la wea cerdo. Yo digo, concha de tu madre, la wea exquisita, hermano. De hecho, después le hice intentar más cerca y me costó más que la mierda sumiar la imagen. Entonces dije, bueno, ¿qué tan cerca puedo sumiar esta wea? Y me puse a seguir sumiendo. A ver, ¿cuánto le puse? Sí, y ahí dije, efectivamente, en PowerPoint podí sumiar mucho la imagen. Ya se ven los píxeles. Este es un mapa para los que se preguntaban dónde estoy, pico. Ahí está México, chico, en Sudamérica, al lado de Argentina, abajo de Perú. ¡Hijo de mi puta, boludo! Aquí pusimos un mapa, weón.
no queda en Norteamérica, no queda en Sudáfrica, no. Queda en Sudamérica, pero tampoco queda en Brasil. Mucho cuidado con eso. Hermano, hermano, tú cachai que si tú veías Sudáfrica... Se nota que tienes un novio y bastante que te mantiene. Estos gráficos en mi PC antes no los pude correr. Muchas gracias, presidente Viñera, Chanchelet, vieja zorra. Por fin tengo una tarjeta de video buena que va a hacer correr estos gráficos, weón. Vamos a ver unos ejemplos connotados de Ugly Bastards que han aportado al mundo, a la economía y al entretenimiento. Aquí está el número 7, Homero. Muchas gracias, Mister, por la imagen. Le da la brillante idea. Ahí está con el amor de su vida. Pero no solamente tiene un amor de su vida, también tiene un harem. Y si no tienen cuidado, Choche se va a llevar a su waifu. TLDR, de las cosas que me gustan, el fandom, el bondage, pues todo tipo de cuerpos, ambos géneros, relaciones abiertas, intereses emocionales y un poco de comedia. Me encanta que haya comedia. Siguiente, Fluffy, por favor. Como que te gusta la comedia, ¿qué te pasa? Se preguntarán qué conchetumare es ASMR. Bueno, es una respuesta sensorial meridiana autónoma, es decir, fenómeno biológico caracterizado por una placentera sensación que provoca calidez y relajación. Voy a hacerle clic al mono para que entiendan a qué me refiero. Mono. No, no sé, me pico una, una pierna. Sí, está transmitiendo el coso. Pero si está así, yo luego. Va más allá de la neural activation que te provoca simplemente ver a tu waifu siendo brutalmente fornicada. Eres tú quien toma ese rol. Eres tú quien comienza a enrolar la situación. Incluso si eres un cook reculeado y te gusta el NTR, podía hacerlo más real incluso, weón, sumergiéndote en un weón que puede ver la escena e interactuar con objetos, quizá como el peleando por querer, no sé, vos en el juego de rol de que queréis salir para, porque supuestamente estáis sufriendo con la wea. ¿Ya existen algunos? De verdad que hay algunos incipientes. Por ejemplo, hay una 3D que me sorprendió porque realmente el porno 3D no lo hacen con tanto cariño. Este fue un caso específico donde puedes sentir cómo te da besos en la oreja, hermano. Y se siente como tal. Es fácil imaginárselo. Y lo más encima de ti que imaginarlo, tenéis que verlo. Lo podéis ver y podéis sentirla, wea. Es un paso más allá de simplemente ver porno de la manera tradicional. Tenía otros que son como una especie de cómics animado o hentai animado, porque no es tanto la animación completa, sino que es más como la tira cómica con animaciones cortas. También cumple, sirve. De hecho, funciona bastante porque el elemento auditivo ya te hace sentir mucho más partícipe de la acción. Y bueno, necesito más. Yo no me importa su opinión realmente, ¿eh? Lo que estoy diciendo ahora es que yo quiero más. Si tú puedes crearlo, por favor, weón, hazlo. Mi pene y yo lo están pidiendo, weón, lo están suplicando. Mira, aquí tienen un mapa sin razón alguna, conchito, weón. El mismo del Arturo, weón. Y ninguna de estas weas puede producir, weón, y gente ahí peor, weón. Bueno, weón. Y eso no está bien. Y ahí afuera está en Brasil, lo que dijo, weón, es mentira. Está en Brasil. No, weón, no sabéis cómo me lloraba la pichula después de esta wea. Fui, weón, revisé el polo de Terry, pues, que pude, weón, y llegué a la siguiente conclusión. Gracias por ver. Bueno, hola, muchas gracias por ver. No olviden comentar, darle click, la campanita y nos vemos en el próximo video. De cómo Japón sexualiza a las mujeres menores de edad y nos rompe el orto. Ya le dije que sí. Con verificado ha tenido un sabor distinto, güey. Sí, sí. Da miedo de tomar. ¡No! 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 La de la derecha. Se la vi. Lo que editó las páginas para meterle rayo fuego. No edité todo, todas las fotos que hay en la red. Esto con mucho cariño. Ese BTS está hecho con cariño. Colorado y está re bueno. Hayato se va a la mierda. Porque le ofrece el paltanola. No, eso no, gente. Si a ustedes, un desconocido, les ofrece el paltano, no se hace. De verdad, eso no se hace. No se acepta. El paltano es esa droga mágica de los hentai que una vez que te las tomas te tocan el pelo y acabaste 8 veces. Bueno, esa mierda. Y con esos encima, más el alcohol, más el no entiendo un carajo, el Hayato se aprovecha de la pobre pendeja y
se pone a hacerle el maña mañana, le empieza a hacer esto, le empieza a hacer lo otro. El viejo dice, y bueno, mira, pasa que me echaron del laburo, está todo medio como el orto, pero tranquilo familia, que lo podemos salir adelante. Y la guacha dice, bueno, entonces yo puedo laburar para arreglar todo, ¿no? Y se la coge el viejo. Bueno, no sé, porque papá es muy turbio. Bueno, sí, eso. ¡Haciendo beatbox! La piba va igual colegio y se la sigue juliando. Y de la nada todo el mundo se entera que es alta trola, que está con los pibes porque se los quiere coger, que es una puta de mierda. Y la muestra dice, ni en pedo me quedo en este colegio del orto. Encuentra con unos amantes del vagabundo que le dan algo de comer y unos abracitos, una cosita tranqui 120. Y después resulta que la guacha está embarazada y dice, bueno, mirá, ya vamos 150 páginas, hay que terminar esto. Me parece que es un buen momento para cambiar mi forma de ser y ser una nena buena y cuidar a Anastasia, que tengo la panza y es todo muy lindo. Me gusta dónde va. La droga y se la cogen de vuelta. Y bueno, y este es realmente el final de terminar. La guacha muere de una sobredosis en medio de la subte o algo así. Yo venía a tocarme, no a llorar, weón. Era un baño. ¿Qué es eso? ¡Cállate! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué está tonando? ¿Qué es esto? ¿Puede ser? Escuchan eso, es un efecto para tu rey. ¡Sí! ¡Vamos, conche tu madre! ¡Qué felicidad, conche tu madre! ¡Qué buen episodio, weón! ¡Un aplauso! Ese episodio no puede hacer el recuerdo más corto porque todo el episodio entretenido. Fuera huevo, todo el episodio. Si ustedes no lo han visto, veanlo de vuelta. Ese episodio entero fue muy bueno, weón. Un upgrade enorme entre las otras PPTs, weón, de verdad. Es el tema que nos une a todos y estaba el episodio entero dedicado a eso. Fue buenísimo. Y todos los weones hablaron de NTR, hijos de puta. Sí, todos hablamos de NTR. Era obvio. Ya, cabrón, hagamos temas que no choquen con nosotros. Todos los weones con un tema NTR. NTR, listo, entendido. Entendido. Ese episodio buenísimo, weón. Sí, no. Fue el episodio que vimos preparando hace banda. Tipo, desde que iniciamos Radio Fura sabíamos que íbamos a hacer ese. Es que ese fue mi primer Radio Funa. Este expresa lo que es en esencia incluso este programa en sí. Expresó perfectamente lo que nos une como grupo acá en Radio Funa. Hablar weas degenerada, estupidísima, y el odio mutuo, e incluso a veces la discusión eterna, de los Ugly Bastard. Y realmente bastante extraño. No. El vato perdido, escudo perdido. bueno. ¿Cuánto evolucionó el programa, weón? ¿Qué estamos recordando ahora? Sí, mira, espera, no lo digo. Nadie dijo nada, son más buenos que la chucha, weón. Hagámoslo bien, gente. Yo lo digo. ¿Se acuerdan cuando? En cierto episodio pasó, pero vos la chucha no terminó de decirlo. ¡Weón, no! ¡El recuerdo! ¡No, weón! ¡Pero no lo he dicho todavía, weón! Pokémon, eso es verdad. Juego con mis sentimientos, sin ser claro nunca. Me daba señales y me confundía porque yo la quería. Me celaba si alguien hablaba de mí, pero la tipa se llevaba gente a su pieza y como éramos vecinos de pieza, weón, escuchaba hasta las weas que no quería escuchar. Mira, hay una wea que quiero destacar de esa imagen, weón, porque atrás hay un Pokémon que sabían que en términos de reproducción de entre machos, no, entre humanos, y Pokémon hembra, va a poner más compatible con los humanos. Ahí, prosigue. Ahí, prosigue. Ya. Imagínate esto, usar armadura ácida y después con el pH, weón. Por favor, no. Pasa. Ya, esto se llevó durante mucho tiempo. Eso significa que son lo suficientemente grandes para aguantar las pollas humanas, por mano. Y con su impresionante estadística como base de PS y acceso a armadura ácida, puede ser un bruto. Se electrocutaba cada vez para obligarse a sí mismo a hacer dabs, weón. ¿Por qué? Está enfermísimo, buenísimo. Wow, qué talento. Ah, pero hablas de Vaporeon, weón. No, weón, no.
Vamos a ver, eso digo, enfermo, ¿cierto? Cuando ningún otro Pokémon se acerca a este nivel de compatibilidad, weón. No, no, no hablamos de eso. Pero el compadre puede tener un fetiche con la electricidad. He conocido a mucha gente que tiene tendencias para eso. Y en ese caso, el Pokémon más para culiarse sería un Jolteon. A ver, pero profe, yo tengo una pregunta. ¿Querer culiar su nombre no es como querer a las goticulonas en la vida real? Más o menos. Calma, me perdí. ¿Cómo llegamos a esto? Mi mente se apagó 2 segundos. Mira, te pongo en contexto. Lo que pasa es que Vaporeon está literalmente construido para el pene humano. La estadística de defensa legendaria más un alto PS más una piscina, hermano, más armadura ácida significa que puedes metérsela todo el día en todas las formas y tamaño y aún regresar por más. Pero es igual malo, malo que no usar armadura ácida te dé. Eso es con recover, boludo. A ver, imagínate, se pone armadura ácida y después le metí el pico y la diferencia de pH, weón, te destruye el mundo. Ya, basta. Yo un Vaporeon después de armadura ácida. Prefiero el Jolteon. Vaporeon, compañero elegido. Bueno, ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué mencionamos todas estas situaciones? En el tweet long del viaje... ¡Ay, quiere hablar de Vaporeon, boludo! ¡También está re bueno! ¡Por favor! ¡Basta! Hermano, también puede aprender movimientos como atracción, ojitos tiernos, seducción, encanto y látigo, weón. Imagínate, weón, estáis con tu Jolteon de lo mejor ahí. ¡Está! El mejor en el... ¿Qué pasó con la Pokémon? Rápido, no tengo suerte. A ver, Umbreon siempre ha sido un tanque por excelencia. ¡No, ya, basta! No quiero escuchar sobre Pokémon. Ya, rápido, ¿qué pasó con los Pokémon? Rápido. Después nos quedamos. Ahí está, no, Simpson es real. Dijo de puta de encima, lo cubriste todo. O sea, es... Fue como un scream la wea. No, 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 boludo, ante un creepypasta. Boludo, estás re tranqui viendo Radio Funa un sábado. Eso, se apagan todas las luces. Pero lo peor de todo es que vos no le das importancia. Ese es el chiste del Mazer que más risa me ha dado en todo el episodio. Junto con el de Jesús. Ese episodio culiao fue muy ahueonado. Ese episodio fue buenísimo. Me da risa porque eso fue un ejemplo de cuando tenemos pauta y nos la pasamos por la raja. Por la raja, el orto, boludo, el Aika había visto todos los videos de Pokémon. Había visto todos los videos de Pokémon y nosotros aquí, Homero Simpson es real. Homero Simpson es real. Mira, siendo justo, nosotros no le dijimos que hablara que buscara él de la Pokémon. Y le preguntamos, ¿tú caché esta weá? Dijo, sí, te explico cómo. Y ahí lo empezamos a jugar. No quiero hablar de Pokémon. Semanas después, meses después, tenemos el especial de Pokémon acá. Especial de Pokémon. Pero mira el lado positivo. Empezamos a manejar a todos los buenos que empezaron con el copio. Sí. Sí, lo estoy viendo desde acá. A todos. Era el inicio de ese episodio, fue que colocamos como mensaje bienvenida al copypaste del Vaporeon, po, wey. Era la bienvenida, po. Nosotros lo iniciamos. Y después el meme murió tan rápido que tuvimos que sacarlo. Nos consumió, boludo. Espera, mira, creo que todavía no lo sacáis, weón. Ah, chucha. Bueno, los nuevos en el Discord, a veces se le llega eso y lo quito. Sí, y... De verdad que esa va del Vaporeon. No hizo reír, pero ahora me da vergüenza pensar en esa wea. Pero ¿saben qué más me da vergüenza, weón? ¿Qué? ¿Se acuerdan? Tu mamá. Cuando estamos... Bueno, también. Pero... O te voy a hablar después cuando termine el capítulo, weón. Ahora, ¿se acuerdan cuando nos obligaron a cantar cumpleaños feliz, weón? Hablando de cumpleaños, weón. Che, tu madre. Esa weá está en el opening y no por nada dice cringe del cringe penca. Cringe del penca, porque es lo que se presionó. En efecto, algo, lo fue. El conche tu madre. En efecto, conche tu madre. En efecto, conche tu madre. Oh, fue buenísimo. Ese yo lo estoy recordando. Yo les advertí de eso. Estoy recordando. Mira la cara de ese compadre. Míralo. ¿Tú sabés que ese weón? Porque ese weón se está cuestionando toda su intención en la. El apogeo de su existencia. ¿Qué se parece al Quick? Sí,
Sí, tiene un aire. Fue cortado. Creo que mire. Gracias. Que no se pare, que no se pare, que no se pare, que no se pare. Oye, claro, por si acaso, pero si no era una buena cantidad de mitos, el Jones se las canta. Sí. No, sí. No. Sí. No. Mil bits y les canto feliz cumpleaños, no, como esta guacha. No. Mil bits y se lo vamos acá ahora. Culpable, nano, con tu madre. No, 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 no voy a hacer eso. No, 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 como te odio. No, 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 no. ¿Por qué? Yo me acuerdo que fue como mil bits y lo canta. Yo dije, no, 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 soy mil, soy mil. Para ver cómo era la canción. Para que alguien vea el video y los lyrics. Lo lamento, pero lo vamos a dar. Son 6.000. Merecen un cumpleaños. El señor, como se llama, Eldar Shaxama, merece. Eso no son videojuegos. Merece ese saludo. Qué raro. ¡Saca esa puta batalla! No, no. Dos, tres. Cumpleaños feliz. Ya, ya. Te deseamos a ti. Ya, ya. Cumpleaños. Evil Dark Jack Samakun Chaman. Pero porque el Discord se está rompiendo. Se está haciendo mierda el Discord ahí. Ya, ya. ¿Qué pasa, el gorila Zor? Me acordé. Me acordé. Los mejores $30 que gané en mi vida. Háganse cargo ustedes. El Quick y el Horny. Tú no, Hunter, tú le subiste el precio. El dijo, bueno, si pagan lo hacen. Y yo estaba muy de moda en ese momento prostituirme por plata. No como ahora. Sí, lo sigue estando, de hecho, bajo el precio correcto. La propuesta no sigue, nada. Pero que no lo hayan hecho todavía de nuevo es otra cosa. Ahí se joden ustedes. Guiño, guiño. Y encima, cuando yo lo tiro eso, ahí el Hunter dice, no, 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 no. 6.000 bits y lo cantamos todos. Y el Hunter, en su cabeza, habrá dicho, nadie va a ser. Nadie va a poner 6.000 bits. Todos pensábamos lo mismo. Todos pensaban, ¿a quién va a pagar 6.000 bits? Suponían más. Y lo pagó. Este señor tenía Levi de Sanfer y que pasa esto, boludo. Y te dieron cuenta que los dos clips de gente donándonos se mucha plata es él. Sí. Sí, bueno, menos mal que después de eso no hemos hecho nada tan vergonzoso como eso. Ah, ya que está en el chat, me ha sido otro fanart dibujado de media haciendo el modo de guión, por favor. Bueno, es que técnicamente está bonito en nosotros. Pero igual. No, pero es verdad, todo relacionado a Radio Funa es canon. Todo. O sea, no, todo. Pero hay gente que ha venido a nuestro canal a humillarse, boludo. ¿Se acuerdan cuando vino la Mune? Oh, es que. La Mune no vino. Nosotros fuimos a su cantina. Sí. Exacto, se la robamos. Fuimos a pagar nuestras penas en su cantina. Y de hecho, creo que hicimos el ridículo nosotros porque nos curamos. Y... ay, no, ya me estoy recordando qué día de mierda que fue. Ay, ese. Qué recuerdo de la verdad. Quiero hacerlo de nuevo. ¡Hola! Tu línea es. Pero hoy es sábado. Perdón, vale. Pero Hunter, hoy es sábado. ¿Si era así? ¿Lo es? Buena y los cabros. ¡Sí lo es! ¡Ya puedo entrar! ¡Ya puedo entrar! ¡Esta Michela! ¡Esta Michela! Este fue el recuerdo de los chamanes. Pero sigue gritando ciertamente. Ha sido el mejor que hemos tenido mucho tiempo. Nuestro programa es una mierda. ¡Bravo! Me había gustado cuál es el más bonito. ¡No! ¡Hermano! ¡El Mazer! ¡El Mazer tiene esa cara de Latch Ketchum! ¡Ah! ¡Lo tengo que buscar ahora! ¡Es la misma! Hermano, si el Mazer me mira así y me lo encuentro, yo cruzo para la otra cuadra, hermano. No, vamos a tocar el lado con esa imagen. Mira el meme que me hizo del meme, weas.
¡Pero mira esos Among Us! ¿Legimos o no legimos? Sí. Hola señorita, me da una dula. Ay, qué y si se puede, un besito. Gracias. ¡Ah, oh, mega weas! ¡Pichula! ¡Ay, pichula! ¡Ah! No dejaré nada sexual, porque hablaba así, ¿no? No dejaré nada sexual, porque es algo personal para mí. Pero les contaré el hecho de por qué me convertí en profesora. Ah, nadie importa, siguiente cosa. Siguiente. ¡Qué culero de mierda! ¡Puta, boludo! ¡Qué culero de mierda! ¡Ah, Lupe! ¿Cuántas veces dice Lexa? Voy a ver cómo se encuentra. Let's go. 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 Qué episodio de mierda, me encantó. El recuerdo de la mejor parte. Ese fue el último recuerdo que tuve que hacer y todo el episodio es clipeable. Todo. Es buenísimo. Sí. El episodio tiene dos partes. Tiene dos partes. Tiene ni un segundo que se pierda, weón. Ese episodio fue uno de los mejores. Bueno, mejor invitado, los mejores episodios, los mejores putos chistes y las mejores putas tetas. Y ahí ocupé mi tercer comodín. Porque no lo había ocupado en ese episodio. El inicio, los nuevos modelos, las confesiones, tomar, las tetas de la Mune, fue buenísimo. Y las tetas también. Sí, tetas, tetas, me gustan. Y muchos, muchos gemidos. Fue gemido. Fue una genia. Vino a prostituirse en nuestro canal. O sea, y por supuesto. Y ni hablar de la interpretación del Fluffy de Super Mario Style. Qué bien cantado, boludo. Pocas veces lo hace, pero cuando lo hace bien. ¿Cómo técnicamente, ahora los 6 de Radio Fura hemos cantado alguna vez? No me van a pedir eso nunca más en la vida. ¿Yo cuánto? Canta tú en tus streaming. Ese no cuenta. Ah, bueno. Pues a mí me gusta. Bueno, okay, pero me gustó. ¿No te acuerdas de ese recuerdo? La verdad, no tenemos ese recuerdo disponible. Cura, bro, vale. Data not found. ¿Nunca pasó? ¿Te acuerdas cuando Mouse vino al programa? Ah, es verdad. ¿Y se acuerdan cuando Nimbus nos ofreció chupar las pistas todos? ¡Qué buen capítulo, la puta madre! Espera, ¿cuándo pasó eso? Bueno, que diga Fafayasol. ¡Va a pasar! Y el próximo año va a ser nuestro recuerdo, hermano. Vamos a estar así. Con las dos. Bueno, tremendo dibujo ahí. Al Nimo en la izquierda, de Iron Mouse en la derecha. ¡Ah, mi pichula! ¡Oh, yes! Sí que sí. Una en cada lado. Era un artista, no soy... Y alguien en el medio con la puntita. Y haciendo realidad de esto. Por favor, oh, artista, no hace favor. ¡Sigma, tú no! ¡Sigma, no! ¡Sigma! Ay, tiene que dibujar tantas tulas ese señor. Tantos dibujos, eso no veo tulas. Sí. Sí, weón. Es que... de hecho, yo estoy enojado con el Sigma, weón. Estoy enojado con él. Porque hizo un fanart de todo lo de refuera, menos a mí. Y me puso al Kawaii en lugar de a mí, weón. Sí, no sé qué aglomeración. Bueno, sí, está re con la cabulla mujer. Está re fijado. Pero no sé. Medio raro quién. ¿A quién dibujó en vez de vos? Porque no estoy seguro que era el cabulla. Era una cosa rara. No, era el cabulla. Porque estabas tú, estaba el Hunter, estaba el Fluffy, estaba el Quick, estaba el Corny. Están ustedes. Ah, vale. El los dibujó a todos. Pero no lo voy a comer. No es mi retrato. Pero no a mí. Cierto. Ay, Sigmita. Igual no le puedo decir nada porque hace porno gratis. Es como el pico este weón. Hace porno gratis, ¿verdad? Lo quiero. No puede ser alguien malo si hace porno. Sí, es verdad. No. Y hablando de porno, vos, yo sé que estáis aquí. El que subió el fanart de la Luve a Roll 34. ¿Por qué tagueaste al Hunter y no va a mí? Ese es tu problema. Está siendo penetrado en esa imagen. ¡Ese! Yo decía, un momento, ¿por qué? Un momento, yo hablo de la penetrada. Espera, ¿qué? Weón, yo era el que estaba rodeando esta maldita imagen y no me puso miedo. Yo me rompí el orto para esa imagen. Claro, Julián, para hacer llorar, weón, tan grande. Sí, ¿te acordáis? Los primeros capítulos no decían nada, weón. No, nada. No, teníamos que limpiarle la raja. Y ahora también, pero con la lengua.
Hay que ver, Dios mío. No les voy a mentir. Ahora disfrutamos por lo menos. No les voy a mentir, en los primeros capítulos recuerdo claramente que llegaba el Carlos y yo me moría, porque todas las weas que decía el Carlos eran las weas que decía yo, weón. Ay, me sacó mi personalidad. Me sacó los chicos. Bueno, hablando de weas que pasan siempre, esto no puede ser un programa sin Mazer. ¡Seguro sos un demonio con las chicas! ¡La ridícula! ¡Es la fija! Se acabó, Corny, te vas a entrar de arriba. Corny, anda a saludar a mi. Dile al Pip que venga. ¡Corny! Dile al Pip que venga aquí. Tradiciones son tradiciones. Tradiciones, gente. Bueno, este es un show sobre nada. ¿Cómo creo que el Carlos nos quiere decir algo? Sí, 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 déjenlo hablar. Llevamos 20 minutos. Oh shit, oh damn. Pero bueno, ha sido. No han puesto a pensar que realmente ha pasado un puto año específico desde que este programa empezó como un proyecto culiado terrible random, como una weá que simplemente fue como, oye, ¿sabéis qué? Funaron al Corchea. Oh, me encantaba verle la duda al Corchea. Cito textualmente al Horny. Pasó de eso a lo que estamos haciendo ahora, que ni siquiera sé cómo llamarlo, weón. Tenemos una puta verificación. Ha sido demasiado, ha sido mucha mierda, demasiada experiencia. Y un año puede sonar mucho, pero al mismo tiempo es muy poco para la cantidad de weas que hemos hecho acá, hermano. Yo por lo menos estoy impresionado, estoy paloyo. Ha sido un viaje. Un viaje que cada puto día se integra una persona nueva. Es un viaje que cada vez que te pesca esta caga programa, te devuelve de una forma distinta. Es impresionante cómo es posible que en un puro lugar, en un puro canal, se junte tanto degenerado culiao que tenga ganas de huevear. Y cada vez que esté ese hombre ahí, o esa persona, o esa weá, porque podéis ser hasta un miedo. Lo que hay acá son un montón de monos, pero todos con traje. Es una comunidad bastante agradable dentro de todo, porque sí, siempre buscamos la funa, siempre buscamos el hueveo, siempre buscamos alguien de quien burlarnos, pero si se ponen a pensar, jamás hemos hecho un daño real. Todo lo contrario, acá simplemente hemos venido a reír, muchas veces a llorar. Por lo menos los panelistas venimos acá a sufrir, pero ustedes se han reído, y con que se hayan reído, eso me deja más que conforme. Individualmente hablando, me alegra mucho a participar cada puto sábado sagradamente al Radio Funa, porque a mí esa es una weá que me alegra, weón. Yo espero la semana activamente. Me pasa, por ejemplo, que sigo en la rutina culiada, no sé, pues día lunes que baja, levantarse temprano para hacer alguna mierda, tu pega culiada, atender el estudio, pero miro el espejo, me puedo darme la cara y digo, weón, no me alegro porque venga el viernes, me alegro porque viene el sábado. Sábado de Radio Funa, pa' mandrilear de lo lindo, pa' chispostear rico con Chetumare, para hablar de los únicos temas culiados, el único lugar del mundo en el cual puedo hablar de unos temas culiados tan específicos, con tanta libertad, con tanta felicidad, weón. Qué alegría, qué felicidad, donde puedo citar a Glad Americano, donde puedo decir viva Pinochet, Chile China, donde puedo decir un montón de memes culiados, weonao, chúpalo Ecuadorian, puedo decir. Oh my god, tristes. Y la gente me va a entender, weón. Gracias por tanto, gracias Radio Funa. Ojalá sean mucho más aniversarios para que los siguientes recuerdos sean más graciosos todavía. Y gracias a ustedes, gente, weón. Si no es por ustedes que están participando en el chat, que vean con nosotros, esta weón no existiría. En especial en estos tiempos reculeados que son tan estresantes, que son tan agotadores, que te hace olvidar incluso que hay personas que están detrás de cada una de estas putas pantallas que tienen sus propios dramas. Y esto es una pequeña ventana de la semana, un pequeño momento que nos permita todo olvidar nuestros problemas, conchetumare. Y en vez de estar acordándonos de eso, ¿sabéis qué elegimos ser? Unos vil monos. Dejamos de ser humanos para volver a ser monos y reírnos un rato, weón. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Puta cara, lindo este conchetumare, weón. Volvamos a ser monos en radio. Este programa no tendría por qué haber sobrevivido más de 4 streams, weón. Y aquí estamos. 61 acá streams mínimo, porque los conté como la mierda. Mínimo. Está como tonto. Un año oficialmente. Hemos hablado de cualquier tema, weón.
cuando sabemos que el tema común es el hentai, te das cuenta que no hay tabú acá, pues, no hay ningún límite en la conversación. Aquí podía hablar de lo que sea, con el debido respeto, obviamente. Maracas culia. Arroba ya. Maracas culia. Arroba. Porque sin importar quién seas, tú sabes en el fondo de tu alma de que no estás tan buena. No. No, espera, emotivo. Sí, sí. Me alegro mucho de estar acá ahora con ustedes. Bésame. Yo preferiría estar culeando, pero acá estoy, ¿no? Sí, no. Pues no hay otra opción. Te quedas acá. No, me cago, mejor haber estudiado. Yo pero... no culeo, nadie culea. Nadie va a culear en esta casa si no lo hago yo. Si no yo, y tal vez el muchacho. Pero es muy turbina. ¿Cómo pasamos en un año? Estamos haciendo ahora, estamos hablando de 0, 5 pelotudos, no se veían 30 personas, algo así, y ahora están viendo más de 300, o sea, subimos más de 10 veces la cantidad de gente que nos veía, hicimos un montón, un montón de memes, nos dieron puta un que montón se pone lindo plata, este no guión, vamos por más capítulos donde tocamos niños y culeamos VTubers. ¿De dónde creen que voy a sacar la plata para el Fate ahora mismo? Video no comienzo. Que sacó el Fluffy la Cli, boludo, de la guita acá. Y acá, usted, de verdad. Ahí está la Cli. Oye, ese era mi finiquito, hijo de puta. Era. Bueno, era. ¿No te acordás que vos era. Dijiste sí a todo? Bueno, ese día que no viniste, te cagaste. Qué pedazo. Pero hemos tenido experiencias muy grosas. Siempre es divertido hacer la imagen, siempre es divertido leer sobre funas. Putear gente y no, no siempre es divertido. No me crean, ¿no? Una mentira. Pero para la gente sí, y ver que la gente se divierte y es copada y quizás ofrecer un poco de buen contenido en esta comunidad de paranga, que son las VTubers y todas las giladas que siempre abordamos, me hace sentir bien y me hace sentir bien que estos 10 años que estuve creando contenido o más. Valió la pena, porque estamos creando algo cheto que le gusta a la gente y que los pone contentos mínimo una vez a la semana, y me alegro. Y aún así, si ustedes piensan que esto es algo grosso, no saben a qué se viene. Tenemos pensados un montón de cosas, de eventos y especiales rechetos. Esto es la punta de la happy esto. Así que de verdad espero que esperen muy ansiosos las otras cosas que les vamos a ofrecer. Y de verdad, si les gusta el contenido, más que pedirles que se suscriban o que nos den guita o algo así, por mí, para joda. Que también estaría bueno, ¿no? Pero podría ser, no es el punto de lo que está hablando. Gracias, Nana Muchas Lover, gracias por tantas sonrisas que nos han sacado. Siempre esto no es nada comparado con el contenido que nos ofrecen de PRT, Mía y de muchos. Le agradecemos y los amamos tal y como son. Es más importante, más que la plata. Entonces, esto sigue siendo un hobby para nosotros. Y gracias por todo, parte. Así que eso, muchas gracias, te quiero mucho, parte. Esto todavía es un hobby, pero puede cambiar, ¿ah? ¿Eh? Ah, tenemos más plata. Sí, pero es un trabajo, dinero. Te ponemos más ganas. Bueno, pueden decir algo. ¿Me dice algún cabrón? Puta. No soy muy bueno improvisando en esta. No, yo estoy grandecito, weón. Bueno, hicimos la comparación en el episodio 1 al episodio. Bueno, no es tanta la diferencia, pero. Está grandecito, weón. Y chupala, Jorni. Diga algo. Sí. Lo que sea. Tú has estado acá 60 episodios mínimo. Mínimo. Algo tienes que decir. Capri pancito para todos. O sea, que más que decir que. Gracias. A no solamente a las personas que están viendo. Gracias los a todos quiero mucho, acá. Quick por la chucha, me dejaste Fluffy, colgado hace como 5 años con el Dark Souls 1 Quick. Terminal, oh, Dios Quick mío. Directamente no lo conocía nada más de los videos de las cosas, de repente el weón metiéndose acá y dijo, oh, coche de madre, Quick, la weón. Voy a mantenerme callado para que diga. Voy a mantenerme callado para que diga chingua chistosa. Vamos, juego de perra, no vamos a curar raja y vaya a perderme todo el respeto que alguna vez puede estar tenido, porque voy a vomitarte en los zapatos. Jackson, yo no, si yo te vomito primero. Jackson, yo lo perdí en este programa, no te preocupes. Ahora haría un buen igual que yo nomás. Y ese era el punto de hablar directamente. Estar más cercano con toda esta gente, weón. Los cabros, igualmente los de abajo, weón. El verde, del mega weas. El Pico, el Jack. El Jack, el Vianix, el Radiant 1.
No, a Lucar, tú tampoco. De hecho, algún día espero estar del Discord, weón. Deja de jotearte la Gume, weón. Te estamos diciendo que no. Ya, pero no es el punto. El punto es esto. Muchas gracias por todo. Gracias por dejarme un espacio para hablar directamente. Gracias por todo. Aguante la radio y el chat menor que 3. Y si hay alguna VTuber que nos quiere entregar el objeto por una rey para su canal de Twitch, nos avisa por favor, inbox. Y bueno, igual es. Gracias, igualmente. Bueno, nuevamente, Horny, perdón si mira, causó que te cortaran la luz. Perdón a mí por silenciarte sin querer, men. Igual, hijo de puta, yo necesitaba esos días. No, lo hacía con más odio, no te veíamos hasta hoy día. No sé. No, 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 igualmente, gracias por mostrarme la suma. Y no, espera, eso no es un agradecimiento, es una maldición, hijo de puta. Gracias, men. Gracias a todos. Fluff, igualmente. Directamente, gracias por dejarme entrar a hablar en el capítulo 1. Incluso si no me sube a explayar bien en la parte en que me pediste que explicara una cosa. Hasta el día de hoy me duele. Y Hunter, ¿qué no te puedo agradecer a vos, weón? ¿Qué no te puedo agradecer a vos? Grande cabros, estoy feliz de haber venido aquí en el Cap 1 y quedarme. Realmente me levantan el ánimo. Ver sus reacciones a mis videos siempre me hace sentir genial. Se les quiere. No, pero a ver. Puta. Esta weá empezó de una manera tan random que no puedo decir. Que no sé cuando estábamos viendo anime diciendo con el Fluffy diciendo ya vos saquen esta weá de maraco y pónganse unas porno a esto, weón. Que. ¿Te acordáis de eso? Otra weá lindo, weón. Esa weá pasa más que la chucha. Esa weá pasa más que la chucha, weón. Entonces, puta, no sé. Parece joda. No sé en qué momento esta weá se convirtió en algo tan grande y puta, que va a seguir creciendo, entonces, puta. A ver, me cuesta encontrar mi día con las palabras, pero al final, puta, gracias, cabrón. Gracias por tanto. Déjate llevar. A ver, es que, puta, por este programa, weón, tengo amigos culiados con los que veo anime todos los días, weón, con gente con la que puedo... gente con la que puedo explayarme mucho más de lo que uno esperaría, weón. De gente que veía ahí en internet porque se pusieron un nombre chistoso en Fire Emblem. Eres niño. Cállate, niño. Eso es puta. No sé. Hubo un momento de mi vida en donde de verdad paré y dije, ja, qué raro, weón. Gracias a este programa consiguió cosas demasiado maravillosas, weón, como para ponerla en un par de palabras, así que. Muchas gracias, weón. Tú lo llevaste todo bien para atrás, weón. Éramos una sala donde veíamos monos chinos a hacer un canal de Discord, a streamear sobre que el Guatón Cero lo funaron, y como lo pasamos bien, lo hicimos la otra semana y la otra, y nos dimos cuenta de que más gente nos estaba viendo. Y ahora hasta Twitch no reconoce que el canal algo estamos haciendo bien, supongo. Aparte, ¿qué agradecís vos, culiao? Si te hay que agradecerte a ti, Jante, la mejor VTuber de Latinoamérica. Que Latinoamérica. Gracias por venir a Radio Funa, weón. Desgraciada de color por morir. No, pero weón. Tenía que jugar ese chiste, weón. De nuevo, lo siento. Hay que hacerlo siempre. Hay que hacerlo todos los días. La weón, no la puedo dejar ahí. Cuando celebrábamos por ser, cuando weábamos por las 6 personas, Hornibon, los streams de Danganronpa. Boludo, cuando yo decía, a mí me ven 9 personas y yo soy feliz, para mí está bien. Ahora me ven menos de 100 y ni en pedo streameo, no, cancelamos, de cartón lo bueno, Pero sí, boludo, tipo, estuvimos años, tipo, cuando empezamos con el Fluffy Danganronpa 2 en 2016 y nos veían 6 personas, después me jugué el 2. Me jugué después 999 y el meme era están todos viendo. Eran 9 personas. Y acá estamos, están todos viendo esos fotos. Todo viendo. Todo calzado. Todo calzado, pero es esa idea tan al aire que fue streamear nomás la conversación que estábamos teniendo, po.
Y eso de que el chat le puso Radio Funa, bo, y se quedó pegado el nombre. Y quedó. Oh, qué buena cita. Si llegamos a las 50 personas, pasamos la tula del Corchea. Bueno, ahora estamos teniendo 7 ahora, po. Pues. Sí, sí, de claro, po. Sí, pichula, chabón. De nuevo. De Corchea, de Marvel, de Pongos. Hubo un momento en la cual estuvo si lo tenemos. A ver, hubo un momento en donde la entregamos. Sí, hubo un momento en donde la entregamos. Ahí es horrible. En memoria del virus. Y sí, se termina este, capítulo y dice en memoria de los a ver, maravillosos peleadores que están peleando en Afganistán. Si vamos a hacer un in memoriam, tiene que ser en memoria del XD, que fue nuestro héroe caído. Sí, no, te sacrificaste para que después Twitch nos respetara y nos diera el partner. No sé si vale la pena. No hay día y noche en la cual no te extraña. Siempre. En memoria. Te quiero mucho. Mamá. ¡Te extraño! ¡Te extraño! Dilo de meme, igual, pero... Bueno, que de verdad me duele una cosa. El in memoriam de la Coco. Exactamente. Memoriam de la Coco. De la Coco. Bueno, el primer trailer que hice... tenía que ver con la Coco. ¿Y cómo te acordás cuando nos acompañaba al principio del programa bailando con la música? Era tan buena que nos la guiaba. Que no me la guió lo ves y después lo vean 5 minutos tarde el chat, weón. Sí, y nosotros rompíamos todo, así que no. Está bien que se haya muerto, pero la extrañamos. Coco, te quiero mucho y estás re buena la puta que te parió. Te veré. En tu cara real. Con qué mi último aliento maldigo a los chinos. Pero eso nos recuerda a nuestros patrocinadores. Grande China, Gibonia, Chile. Mejor que China. Bueno. Y esa pizza nunca se la comen, boludo. Siempre esa pizza sigue ahí abajo, ¿eh? Amigos míos, ¿les importa si nos podemos llorar en el estudio mientras esta gente no nos ve? No, la idea era que lloraran en vivo porque si se pusieron salsa y donaron, iban a donar 3 veces más. Y no lo hicieron, maricones. ¿Cómo no lloraron, weón? Lloraron cámara para pedir plata, weón. Primero a ser maricones sirven, weón, maricones. Yo que soy yo, adivina por qué me boteo tanto. Tenían que llorar en bueno, mano. Puedo decir las últimas palabras y sí. Cerrás ahí. Sí. Bueno, me dicen todo lo que viene a su día, compañero. Mira, no sé cuánto va a durar esto. No sé cuánto va a durar Radio Funa. Variamos pero bien. Voy a disfrutar el momento todo lo que pueda. Y espero que ustedes igual. Los quiero mucho. Ah, es como gracias, cuando te están chupando la pija. Vos sabés que vas a acabar en cualquier segundo, así que vos disfrutalo. El momento antes es lo importante. Mira, antes, por lo menos te digo, y te doy la satisfacción de que Radio Funa no va a terminar hasta que uno de los panelistas culé una VTuber por el programa. Sí, y se mínimo, la meta principal. Una vez que pasa eso, decimos, ya, podemos no streamear el sábado, se acabó la wea, concha tu madre. Ya está. No hay música triste, no tenemos que ir. Ya que hablamos, último anda como su discurso corto, quiero decirte un pequeño detalle importante. Si no es por Radio Funa, yo no habría probado base de datos porque vos me ayudaste a esa mierda. Así que gracias concha tu madre, te debo una carrera. Probablemente yo voy a terminar igual, así que... De nada, Rey, cuando vos digas, menos mal que trabajamos de esto, ¿no? Sí, qué bueno que está. Cierra el programa, mierda. Bueno, gente, espero que les haya gustado el aniversario. Tuvimos de todo. Reímos, lloramos y sobre todo recordamos. Ni perdón ni olvido. Voy a tocarme mi pepino. Sangre por sangre. La próxima semana, botón Byro. La próxima semana tal vez nos funen. Podemos pedirle a los cielos tal vez. Si tenemos suerte. Espero. ¿Podemos tal vez pedirle a Hitler que el siguiente sábado nos funen? Nadie. Así que no cuenta. Ay, hasta que... la próxima. Era el paso que quede el chiste laser. Bueno, nos vamos, Kiles culiao. Chao. Gente, chao. Se sale el protocolo, ¿ah? Sí, la tarde que viene. Chao. Estoy nunca.
fue mi intención. La sin pie y resultó que era menor. Nunca más la podré saludar, y mucho menos la pija he de mostrar. Mis amigos saben cómo soy en realidad. A un VTuber no podré acosar, y en un nocturno matinal hablaron de mí. Fue mi final. No paraba de burlar ni de madrillar, e incluso se pusieron a hablar de hentai. Ya nunca más mi cara he de mostrar en radio final. Fama máxima hasta el final.